It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, papa, paseando con papá, papá, paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar dando el brazo a papá. Yo no sé cómo se te ha podido a ti meter la cabeza de coger y hacerle el porta a mamá de que le trae la nevera, el frigorífico, la cocina, que super, todo lo que puede. Con eso no te conformas, sino ahora también con tu amigo este, que resulta que tiene que hacer la madre el cambio de mueble de Ikea a otro sitio. Y tú te has comprometido también a hacerle el traslado. Tranquilo, papá, que no hay problema. Sí, ¿y para colmo qué? Para colmo resulta de que también en el colegio que te han pedido que te lleve todos los niños de allí para que se los lleve de camping, tú te apuntas también para también llevar a todos los niños. ¿Pero tú qué te crees? Papá, tranquilo, que no hay problema. ¿No hay problema por qué? ¡Telefurgo! ¿Telefurgo qué pasa? ¡Telefurgo es la solución! ¿Telefurgo es la solución? Paseando con papá, papá. Paseando con papá, papá. Paseando con papá, papá. Y desde cualquier punto de la provincia de Cádiz nos podéis encontrar y podéis hacer la reserva en www.telefurgo.com. Telefurgo es la solución. Papá. Paseando con papá, papá. Bienvenidos a un nuevo programa de Cádiz. La mar, la mar, la mar. De bueno. Ya saben ustedes, este es el gran balcón de la gastronomía gaditana. Aquí, Paco, lo que pretendemos es informarles, entretenerles y divertir. Informarles gastronómicamente hablando, entretener y divertir. Si conseguimos alguna de esas tres premisas, bienvenido sea. Y si las conseguimos las tres, pues ya nos sentimos más que satisfechos. Por supuesto que sí, lo hacen ustedes muy feliz, que es lo que también nosotros vamos buscando. Podéis estar por lo menos unas horas felices. Hoy desde Sanlúcar para el mundo entero. No vamos a estar en Sanlúcar y después nos vamos a ir al final a poner la guinda al programa, la guinda al pastel, con unos postres al restaurante Cafetería Miami. Hombre. Que nos van a poner en Cádiz. Os vamos a enlazar. Estamos y hermanar. De Cádiz Capital. Sí, vamos a hermanar Sanlúcar y Cádiz Capital. ¿Qué te parece? A mí me el parece. Maridaje. Maravilloso, maravilloso. Sanlúcar, fíjate Sanlúcar. Bueno, Sanlúcar, lo que tenemos preparado hoy en Sanlúcar. Lo que tenemos preparado hoy en Sanlúcar. Vaya, no se pierdan ustedes ni un segundo del programa. ¿Y qué buen recibimiento ha tenido esta televisión, Onda Luz, en aquí? Porque Onda Luz es la televisión que ilumina. Sí, señor, y a nosotros nos ha iluminado y se nos ha encendido para poder venir aquí a Sanlúcar de Barrameda y vamos a mostrarle a ustedes una serie de platos y de tapas exquisitas de esa gastronomía tradicional de aquí, de sanluqueña. Exactamente. Paco, hoy vamos a hacer un resumen, si te parece, de algunos esquemas que nos han solicitado las personas que están en casa. Bueno, y vamos a hacerlo a la carta. Venga, doy. Y nos han pedido, uno de los esquemas que me han pedido a través de correos electrónicos, de WhatsApp y hasta de llamada de teléfono, con lo cual le agradecemos, nos han pedido que pongamos la boda, esa boda en la que había una boda muy especial. Bueno, una boda de crisis, sí. Pero al final salió la cosa bien. Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Claro. Queridos hermanos, si alguien de ustedes, los de aquí presentes, se quieren oponer sobre este nuevo matrimonio que se va a celebrar, que hable o que calle para siempre. Yo lo pongo. Esta boda no se debe celebrar porque este que llevo aquí, que son ya de 9 meses, es de él. Y yo, que esta barriga es de ese esta barriga, de ese. Sí, ¿qué? Sí, yo estoy de 9 meses. ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué? De 9 meses, ¿no? Pues sabe una cosa, que yo estoy de 15 para que te entere. Y además te digo una cosa, que te conozco. Y yo sé que tú tienes más de uno que no son, vamos, no sé ni quién son los padres siquiera. Mamarracho, pues mira, ni tú, feísima, que eres muy fea, te vas a casar con él. ¿Te enteras? Ni tú tampoco, que tiene una cara como un coco. ¿Sabes? ¿Tú sabes quién se va a casar con este? Yo. Mira, aguanta ahí. Qué roto agua, mira. Y bueno, y vamos a aligerarnos un poquito, por favor, que ahora tengo un entierro. Paquita. Después de todo lo que ha ocurrido durante toda esta ceremonia, ¿quiera este hombre por esposo? Sí, quiero. Dame, amor mío. Sí, quiero, amor mío. Te voy a poner el anillo mío, amor mío. Sí. Ya estamos casados casi, ¿no? Jesús, ¿de verdad quiere a esta mujer que está a tu lado por esposa?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes duda que no son míos? Sí, sí, sí quiero. Váyate. Si quiere, pero tiene que trabajar, está acostado, ¿no? Sí, no, 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 sí quiero. Te ha costado mucho trabajito, ¿no, hija? ¿Por qué? Sí, 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 sí quiero. Bueno, pues yo os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia, Jesús. Mejor, ¿sabes lo que te digo? Que después te doy un sitio en el hotel. ¿A dónde? Para el hotel, vamos guardando. En el hotel, no, vida mía, no engañemos a nadie. La grabamos a la pensión. Para el hotel. Para la pensión. Y allí que me va a dar un... Sí, la voy a dejar para él. Desde luego esto ya no separa ni Dios. Perdone, me tengo que llevar ya los anillos. Ya ha acabado el tiempo. La boda, que bueno, ya está. Claro, en nuestro estado, como lo hemos vendido. ¿Qué vamos a hacer? Y el recibo, esto no me lo puedo guardar, ¿no? Porque esto me acredita a mí como que lo tengo pagado, ¿no? Pues sí. Vamos, sí, que me había dado el dinero, creo que sí. Me lo puedo quedar entonces. Sí, bueno, yo me lo estoy quitándome con todo. Todo eso, amor mío. Vaya tela. Venga, pues gracias por el favor que nos había hecho, ¿eh? Gracias. Y gracias por el favor que nos había hecho, vaya tela. La cara del niño también. Y querido Jesús, hijo mío de mi alma, cómprate algunas gomillas, ¿eh? Porque vaya tela, vaya tela, vaya tela. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias por venir. Ay, muchas gracias. A propósito, qué guapa estás. Mira, está, y tú estás monísima, hija, de verdad. Enhorabuena, de verdad. Tú sabes que yo me tengo que retocar un poco. No, tú pon la que te porque pones. Yo, la belleza mía que sale. Es natural, es natural. Está guapísima, de verdad. Enhorabuena. Toma, hija, este regalito para vosotros. Pero escúchame, una cosita, una cosita. Una cosita. ¿Dónde es el convite, hija? Ah, el convite. El convite, sí. El convite, espera un momentito. Niño, niño, ven, el convite, venga, ven para acá. A ver, venga, está la cosa muy mala, ¿no? Es la crisis. Está la cosa fatal. Esta es la crisis. Este es el convite. Es lo que tengo. No puedo hacer otra cosa. Y esto me ha costado un dineral, un tato, dos dineros. Bueno, y ahora voy a lanzar el ramo. Venga, ahí va eso. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes? Venga, dame, dame. Ah, que te lo voy a decir. Guárdate, esto es de mi primo, el futbolista, el que está en Barcelona. Sobre, guárdatelo. Buen sobre. Hombre, futbolista, lo gana bien. Bien, bien. Mira, y este es de mi primo Antonio Esporcito, que está en paro, pero que también la criatura. Ah, bueno, está más cortito. Se nota que. Más cortito. Más cortito. ¿Y este? ¿Y esta bolsa? ¿Este de tu bolsa basura? ¿Este amigo? ¿Mi amigo de quién? Don Julián. ¿Don Julián? ¿El que es de Marbella? Era de Marbella, claro, normal. Se ha acordado de nosotros. Claro, que bueno, mira, cuidado, este es buen regalo. Guardalo, se tiene que tenerte la mira. Sí, sí, sí. Mira, vámonos. Vamos. Párate, que se han marchado. Ya no hay nadie. No, ya ni nadie. Venga, se han ido todo el mundo. Arranca. Vamos a salir, arranco ya. Arranca, vaya, vámonos. Vámonos. Cádiz. La mar, la mar, la mar.
de bueno. Eso es, ya saben ustedes, el programa más gastronómico, pero el más gastronómico de todo el panorama nacional. Desde la televisión, también, Paco, que decimos que es la Onda Luz, que es... Onda Luz, que es la televisión que ilumina. Fíjate si nos ha iluminado que al lugar que hemos llegado aquí, nada más y nada menos, bueno, que a Sanlúcar de Barrameda, y a este lugar que se llama concretamente, Rocío... El Patio de los Galanes. El Patio de los Galanes. El Patio de los Galanes. Fíjate qué patio, a ver si nuestro compañero... Este es un lugar que no se puede... Es que esto no se puede explicar. O sea, esto empezamos a explicarlo y de verdad que necesitamos... el tiempo suficiente para que ustedes conozcan esto, necesitamos como menos un año, porque sí, eso, pero hay que resumirlo esto, exactamente, hay que resumirlo un poco ahora son tantos, es que son minutos, tantos pequeños detalles, Dios mío, de historia, que es que esto no es normal, es, vamos, es normal gracias a los tiempos y que se han respetado estas fincas, que esto era, pues ahora diremos qué es lo que es. Ya saben ustedes que nosotros proponemos. Y ustedes disponen, queridos televidentes, siempre. Ustedes disponen siempre. Y esta es una de nuestras propuestas que a lo largo del programa de hoy les vamos a mostrar para que, si a ustedes les viene a bien, puedan venir y disfrutar de este establecimiento con una cocina tradicional de siempre, de aquí de Sanlúcar. La cocina es de, como yo digo siempre, de muerte. Rocío. Buenas. Muy buenas. Vamos a explicar. Este, Paco ha dicho que es un lugar con historia. Sí. El Patio de los Galanes. ¿Que se encuentra dónde? En la calle Ganado número 6, eso está en la antigua entrada de Sanlúcar de Barrameda. En la antigua entrada de Sanlúcar de Barrameda, lo decimos para esas personas que a lo mejor no sean de aquí, de Sanlúcar. La antigua entrada a Sanlúcar de Barrameda. Sí, eso es. Calle Ganado, se encuentra el Patio de los Galanes. A 50 metros del Parque de Bomberos, estamos a... mira, una buena referencia. Ahora vamos a explicar. Paco ha dicho que tenía, que es un establecimiento con esencia e historia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque contiene mucha agua en su suelo. Entonces aquí era una bodega y aquí traían al ganado los señores cuando venían a la bodega, venían con el ganado, los ponían aquí a beber y a pastar y los granos, como eso estaba casi prohibido y todo no, ese plan que había, estaba súper controlado. Pues ahí arriba, ahí hay un granero. Los graneros se ponían arriba y escondiditos lo más posible. Todo de madera, entonces intentamos mantener lo que nos hemos encontrado, lo que nos ha dado este local. Mantenemos las comidas, mantenemos la estética y esta parra, que es muy buena, pero cuando llega este tiempo ahora empieza a caer hojas. La verdad que estamos ya en los primeros días de octubre. Y continuamente. Pero que eso no deja de enriquecer la cultura de esta tierra. Para nada. Pero aparte, debajo ahí tenemos un pozo, ahí que es un aljibe. Un aljibe. Y dentro de ese aljibe parece que hay como una habitación. Sí, ahí es como se ven como habitaciones, no he montado, me da un poquito de cosas. Y alguien estuvo aquí con todo un día. Que parece ser que hasta aquí llegaban los pasadizos que había desde el castillo de Santiago, porque había un pasadizo hasta el castillo que hay en la playa, porque los reyes y eso venían por abajo, bueno, se mezclaban con el pueblo llano. Entonces, si levantamos un poco el suelo, lo que encontraríamos sería... Creemos que hay algo, porque no es normal que esa bóveda, esos pilares, sí, esos sean pilares tan bajos. Aquí. Porque si vemos, claro, pasamos dentro, porque esto, los que hay dentro tan altísimos, no es normal esa altura. Pero que esto no es decoración. No, eso, o sea, creemos que estamos arriba de algo. Sí, sí. O sea, aquí damos unos golpes, para no partirlo, pero unos golpes con un martillo de madera, por ejemplo, envuelto con un paño grueso para que no haga daño. Y se da unos golpes en varios sitios, seguro, sobre esto hormigón que tenemos aquí arriba, y en algún sitio nos va a sonar hueco. Ahí está, ahí lo tenemos. Y al ladito tenemos ya, al lado de la loza de tarifa tenemos escondido el aljibe, está hueco, y están las habitaciones, vamos. Estamos hablando en definitiva de los Patios de los Galanes, un lugar con un sabor a historia de Sanlúcar, un sitio precioso donde los haya, que pueden ustedes venir aquí a disfrutarlos con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, claro, con sus vecinos, hasta con Paco, pero vengan ustedes aquí al Patio de los Galanes porque... Al final, ustedes nos lo van a agradecer. Ya saben que nosotros, desde esta gran pasarela de moda gastronómica, que nosotros pretendemos llevar a sus casas sabores y esencia de todos los pueblos de la provincia de Cádiz, hoy desde Sanlúcar para el mundo entero. ¿Es así, Paco? Yo me siento, no por nada, sino porque yo he viajado antiguamente mucho, pues, era representante y viajaba mucho aquí con tapicería, con cortinaje, con muchas cosas para los tapiceros, en fin, que Sanlúcar para mí siempre ha sido un lugar privilegiado para mi trabajo y para todos. Y los sanluqueños siempre me han recibido con un calor impresionante como el que tiene Sanlúcar. Así que, queridos televidentes, ¿quién no conoce Sanlúcar de Barrameda? ¿Quién no conoce a su gente?
pues conozca usted también a donde estamos ahora mismo. El patio de los Galanes, un lugar de privilegio para que ustedes desde cualquier punto de la provincia de Cádiz que nos están viendo, lo tomen como referencia y si les viene bien vengan a disfrutar de este lugar, continente, y del contenido que es esa buena gastronomía que ahora a continuación vamos a ver. Vamos a seguir viendo algo más de aquí del patio de los Galanes, si te parece. Vamos pasar al interior de... Vamos a pasar al interior. Pues vengan ustedes, acompáñennos. Esta es la bodega, que le diremos el bar de invierno. Y en donde hemos estado es el bar de verano, que pero es el patio. ¿Pero están abiertos los...? Siempre abierto, siempre abierto. Le pusimos patio porque yo creo que aquí es quien manda es el patio ese. A él nos debemos todo el año, vamos. Está estupendo, está magnífico. Es un lugar, vamos, un lugar lleno de encanto. ¿Verdad, Paco? Te estás sorprendido, ¿eh? A mí me pone malo de emoción, porque de verdad, tú sabes que esto, yo muero con esto. Tú lo sabes que sí. ¿Eh? Bueno, pues esta cruz que aquí, me faltan palabras, es decir... Perdón, un segundito, esa cruz que tenemos aquí atrás... No la hemos encontrado aquí. Nos dicen las personas que vienen entendidas que son unos chugos de bueyes, que ya no lo hay, de bueyes, y han formado esa cruz. Y ahí la hemos dejado... Pero son de tener también unos cuantos años. Debió ser muy creyente, sí. Y se le ocurrió la idea, y la idea ha sido ideal. Y eso es de los bueyes, precisamente. Uh-huh. Eso lo llevan los bueyes aquí, y van arando... Van arando las tierras y van cogidos unos con los otros para que no se de, vamos, igual que es cuando se va al rocío, va tirando de la carreta, sino que aquí van, por ejemplo, dos, cuatro bueyes, por ejemplo, y van labrando la tierra. Rocío, y a nivel de gastronomía, vamos a hablar un poco de la gastronomía, ¿cómo es la cocina vuestra de aquí, del patio Los Galanes? Tal como están los tiempos, es una cocina muy tradicional, antigua, pero muy innovadora a la vez, porque como comemos con la vista... Sí. Intentamos poner los guisos que hacían nuestras abuelas, claro. Pero que tengan un motivo, presencia del siglo XXI. Díselo aquí a los que te están mirando. Estamos intentando eso, la versa que hacía la abuela, el puchero, porque aquí sigue habiendo puchero todos los días, y como Sanlúcar de Barrameda que estamos, langostino siempre. Para que haya langostino en guiso, pues lo estamos haciendo con tomate, que ahora lo veréis. Es una manera que todo el mundo coma... O sea, repite un momentito, langostino con tomate. Ah, para que se moje pan con tomate natural, bueno, frito en un perol. Qué bueno. La verdad es que yo lo he visto echarlo como una decoración en algún platito que a lo mejor lleva tomate. Ahora, langostino con tomate por mi madre de mi arma, que no lo he escuchado yo en mi vida. Es que en casa éramos muchos. Y para hartar, no, había que echarle algo a los langostinos. Hombre. Tomate y moja pan. Claro, entonces tocaba menos langostino y más pan con tomate. Aquí tenéis usted un granero, hemos dicho. Sí. Por la historia, la parte de arriba. Era donde se guardaba el trigo, ¿vale? Era su fecha, el trigo. Bueno, pues yo he comido, siendo yo un chiquillo, por hambre y por falta de esto en casa, yo he comido trigo guisado. El trigo normal, el que comen los pájaros o los animales, las gallinas, lo que sea, ese trigo lo he comido yo cocido y hecho como un guisoteo ahí, que mi madre echaba un tomate y un poquito de pimiento, y nos lo hemos comido nosotros por del hambre. Fíjese usted la diferencia que tenemos a pesar de la crisis. Paco, pues menos mal que no pasó nada, porque si te llegas fermentado y se esponjado. No, el gran problema es que yo, de acostumbrarme al trigo, había mañanas que salía cacareando. Sí. Bueno, estamos en el patio de los Galanes, en Sanlúcar de Barrameda, un lugar que tienen ustedes que venir a conocer y a ver y a saborear. Nosotros ahora vamos a verla. Aquí tenemos el cocido que se le va a echar ahora a la berza. Esto tiene que ponerse un poquito en la presión porque como lleva un buen codillo, sus trocitos de tocino, su magro. Es que quieran o esta no, es la parte de anticolesterol. Claro. Sí, y ahí está la parte de colesterol. Vamos a ver, entonces la especialidad vuestra, una de ellas es, ahora que empieza la época de vamos a decir, un poquito más de frío, la berza, eso es lo que tú aconsejas que se venga aquí a tomar. Esta berza que viene con esa elaboración especial que la hacéis vosotros por tradición, por esas recetas que de alguna manera recataste de tu madre. Lo único que le metemos la rapidez de hoy día, que es esto, pero bueno, ahora va a su olla muy tranquilamente. ¿Y esta verde de qué? De garbanzo, habichuelas verdes, calabaza y tagarnina. Una berza muy peculiar, muy particular. No, una berza, sobre todo por el tema de la... Una berza con mucha historia. Sí. Mira, escúchame, es que esto todavía que le queda todavía a esto, porque llevar codillo, que es más duro siempre, queda. Pero fíjate el aroma.
el aroma, Dios mío, de mi vida que te está dando ya, fíjate. Y le queda por terminar todavía hacerse la salsa. Y bueno, pero ya prácticamente podemos... Ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Que es necesaria todavía sí. esta olla, que no las quieren los cocineros, esta olla a presión. Pero la olla a presión te soluciona muchas cosas. ¿Sí? Cuidadito porque puede manchar. Sí. Ahí está el trocito. ¿Ah? Eso es cuando aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿eh? Cuando vayas a coger la brigadina, cada uno coge un trocito de cada cosa. Claro, y vamos a pan. Y ahora esto, pues vamos a hervir y a poquito a poco ese plato quedará terminado. Ahora es tiempo. Hasta el tétano lleva, mira, hasta el tétano interior del hueso lleva. Y esto es cuestión de tiempo todo, la verdura, el garbanzo como está en remojo y eso. Ya es tiempo. ¿Cómo lo tengas que poner? Esta es la grandeza, Paco, y la suerte que tenemos de hacer nosotros este programa, porque encontramos platos de elaboración aparentemente fácil, tradicional, pero que son platos que tienen son de matrícula de honor. Esto tiene un valor impresionante. Y ahora que vamos a ver, mientras que preparamos este... Pues ahora vamos a poner otro plato que es también muy antiguo, que es un calamar relleno, cocido, no es guisado. Estas son palabras mayores, ¿eh? Ese tiene, va relleno del mismo. Bueno, lo vemos. Bueno, venga, pasamos pues. Aquí. Venga. Vamos a empezar a montar el plato de calamares relleno. Este plato aquí tiene muchísimo éxito. Es también otra de las especialidades. Es una especialidad porque es que es un poquitín atípico. Yo nunca he llegado a ver este guiso en ninguna... Yo te lo voy a decir antes, o sea, yo no lo he visto. Yo he visto el calamar relleno típico que tú sabes que se llena de huevo, también de choco y todo eso. De choco, todo eso. Pero no, tú sabes que eso va en blanco. Eso los vendo por encargo horroroso en Navidad. Van relleno de ova y de huevo de choco. No, vea tú eso después con su ova y todo ahí. ¿Y cómo está elaborado a grosso modo? Pues esto va elaborado con su mismo bigote, gamba, un poquitín de ajito, un poquitín de perejil. Pero la base fundamental es la salsa de pimiento molido que lleva. Qué rico, qué buena. Le da un aroma exquisito, un qué pimentón de la vera. Buenísimo. No entra nada de cebolla. Para nada. Para nada. Para que no quite sabores. Nada, ninguno. Calamar. Pues entonces... Y el caldito es el caldito del haber cocido la cáscara de la gamba que lleva dentro. Ah, nada. Un fumeo. La gamba de aquí de San Lucas, fíjate cómo son. Fíjate qué plato, así, Paco, bueno. Siempre decimos y defendemos la cocina tradicional. La innovadora, exacto, también tiene su sitio, lógicamente, pero sí, la tradicional, la de siempre, es que eso es un de artista. Yo estoy deseando ya de ver eso. Es artista puro. Ahora Guillermo va a hacer el montaje del plato, para que veréis. La parte innovadora, que es para que se le vea algo nuevo. Vosotros, tal como vais a montar el plato, es como lo presentáis. ¿Cómo lo presentamos aquí? ¿Qué está poniendo, Guillermo? Arroz basmati, pues son más aromáticos, y como es el acompañamiento, un basmati la hacemos. Y este va con arroz blanco, y ahora hemos aprovechado la tinta del calamar, sí, y le hemos hecho el arroz en negro para hacer un juego de colores. La tinta del calamar, siendo la tinta del calamar natural, como es lógico, no sea de, tú sabes, de productos como hay ahora mismo de... Que vienen ya preparados. Exactamente, sí, eso es. Nosotros los dos estamos sabiendo de lo que hablamos. Entonces, eso le da un sabor especial. Porque eres la tinta del calamar auténtico. ¿Y ahora? Ahora, sí. Ahí va. ¿Paso eso? Yo. Ahí va eso, quiero ser evidente. Ahí va eso, no se lo pierda. ¿Con su calamar? No se lo pierda, no se lo pierda. Madre mía de mi alma. Qué y aquí va... Una salsita. Fíjate que salsita. Fíjate que salsita, fíjate. Fíjate que salsa está cogiendo a nuestro compañero ahí. Ahora sale limpia. Qué cosa más rica, Dios mío, de mi alma. Dice para Navidad, el otro, este me lo como yo en Navidad adentro, a la fecha, vamos. Este vamos. Está exquisito, la verdad es que exquisito. No, te puedes sentir orgulloso de este plato, que además se va cogiendo un poquito de ese arroz de un lado, de otro, con mezclado con la salsa. Y tal como estamos viéndolo, es como vosotros lo presentáis aquí, lo en el patio de los Galanes, en San Lucas de Barrameda. Queridos televidentes, Jesús, tú sabes que yo te tengo dicho que antes de morirme te aviso. Si viene aquí por un calamar de esto, me lo como yo muerto, sí, y todo. Sí. Esto es para matarse. Entonces, esto no se puede aguantar. Lo que es natural y lo que es bueno y a donde hay sensibilidad en las manos, en una cocina se nota rápidamente. ¿Y eso pasa aquí? ¿A dónde es? El patio de los Galanes, en la calle Ganado, en San Lucas de Barrameda. Sí, ya saben, hoy desde San Lucas para el mundo entero. Estamos... Ya tenemos el guiso hirviendo. La berza, ya esto es cuestión de tiempo. Y ahora vamos a darle el color y el toque que nos gusta a la gente, que nos gusta una buena pringa, que es el chorizo y la morcilla. Hombre, Paco, así que y suéltalo. Además de la Sierra de Cádiz. Suéltalo, efectivamente. Paco. De la Sierra de Cádiz, de Algar,
frente a los bancos, que eso tiene de que Algarve. Sí, señor. Ya esto le va cambiando un poquitín el aspecto. Vamos, vamos. Me está dando unas ganas de irme a mi casa y tirar todas las pastillas que tengo en los cajones. No, sí, no se puede aguantar. ¿Por qué, Paco? Porque todo me lo prohíbe todo y eso no puede ser. Esto no se puede dejar aquí, irte tú para el otro mundo. Esto no puede y ser. Y en la familia de hoy día, como se vive tan rápido, trabaja todo el mundo. Y eso, verdad, esto es tiempo. La cocina es tiempo y mucho cariño. La gente está trabajando, esto es prácticamente imposible. Muchas gracias, porque yo intento de transmitir muchísimas veces esto a la cocina. Esto es amor, esto es sensibilidad, esto es corazón, estos son sentimientos. Esto lleva una cantidad de cosas importantísimas para conseguir esto que tú has hecho. Esto en definitiva es Cádiz, la mar de bueno. Claro. Este establecimiento, ¿cómo es, Paco? La mar. La mar de bueno. Claro que sí, no les quepa a ustedes duda. El patio de los galanes. Sí, sí. ¿Y ahora qué nos tienes preparado mientras que se termina de hacer esa berza? Termina de hacer la berza, vamos a pasar a hacer los langostinos con tomate. Pues que... No se lo pierdas. Langostino con tomate. Algo para mí nunca visto dentro de la cocina, sinceramente. Pues ya estamos aquí liada con los langostinos con tomate. Lleva un sofrito. Ajá. De cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y langostino. Solamente. Nada más que lleva eso. Nada más que lleva eso. Permite un momentito que coja, si no te importa. Mira, vamos a ver, para que se vea en casa, por ejemplo, que se vea que este es langostino, pero el langostino de San Lucas. Sí, langostino de San Lucas. Aprovechamos la época de los langostinos chihuato. ¿Eso qué significa? Chihuato, que es cuando no tiene la piel buena, que está mudando la piel. Entonces no están para vender, para cocer, pero para guisar es exquisito. Claro. Frito, guisado es una exquisita del langostino, claro, chihuato. Suelta todo el jugo interior del sabor del langostino. Qué bueno. Ese es el secreto. Es que está el aroma, Paco, que tiene. Claro, ese es el secreto. Por eso utilizan este tipo de langostino. En el mercado de San Lucas, que hace que nos peleamos todos por conseguir los chihuatos. Aunque sea, claro, un kilo. Un kilo, algo. ¿Y vosotros lo tenéis aquí? Ya lo tenemos aquí, aquí está ya preparado. Y aquí al ladito tenemos, pues ya estamos con la cazuela de tomate. Natural. Natural. Ahí está, que se está viendo aquí perfectamente. Que la ama de casa, que nos estarán viendo ahora mismo, estará viendo que el tomate, la textura del tomate es natural como la propia vida. Pues el trato es tan fácil como que ahora cogemos este tomate y se lo vamos pasando al langostino. Ahí está. Lo vamos viendo en directo. O sea, natural sobre natural. Natural sobre natural. Ahí está. Así, tu buena letra. Bueno. Ahí, para que se coja. Pero vosotros ese tomate no se lo ponéis, no se lo incluís hasta que nos piden a vosotros el plato. En el plato, claro, para que no se quede, porque estos platos se van deteriorando con medida. El color, la vistosidad, la textura se deteriora. Sí, 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 sí. Pues ahora mismo. Estoy haciéndolo, sea tapa, sea media ración. Sea lo que sea, sobre la marcha. O sea, si hay que esperar un poquito porque hay que hacer, no pasa nada. Lo voy a poner en la carta. Que la cocina va en vivo y tal como pide se hace. Este fin de semana, por ejemplo. En el momento que la piden, tiene que esperar un poquito. Yo tengo el sofrito al fondo hecho, perfecto, y el tomate por otro lado, y ahora empezamos con las uniones. Perfecto. Este fin de semana se vienen de cualquier parte de la provincia de Cádiz. O sea, pueden comer una tapita aquí. Sí. Es que la verdura tampoco se tiene que pasar demasiado de cochura, porque también es importante que sepa lo que está comiendo. Nos vas a poner lo que es una tapa que se puede tomar aquí. Esto sería una tapa aquí. Esto sería una tapa, eso es. Y casi como le falta un poquitín más de tomate, porque yo ya creo que langostino, esto es la tapa. Esta es la tapa. Y ahora lo rectificamos con un poquitín, como está siempre caliente. Eso es. Qué bueno. Eso siempre se mantiene como si fuera un baño de María. Efectivamente. Eso es. Paco, con esos langostinos, fíjate que langostino. De la primera división de la Champions, de San Lucas. ¿Cómo le decimos que se llaman esos langostinos especiales para guiso? Langostinos chihuatos. Chihuatos. Se dan guantazo cuando llega por la tarde ya el marisco del mar. Se dan guantazo aquí por llevarse un kilo los profesionales. Porque es que el langostino no sirve para cocer, tiene vista de. Pero el sabor es. Ahora, en el guiso. ¿Cuánto te puedes creer que esta etapa, etapa generosa, por cierto? Como mínimo, para mí, tiene que estar entre 8 o 10 euros. No, pese a la calidad que lleva y a esos langostinos chihuatos que son especiales para guiso y para este tipo de plato, muy, muy reconocidos aquí en San Lucas, no cuesta ni 8, ni 7, ni 6, ni 5 euros. Anda ya. Pero ni 4. ¿Cuánto cuesta? 3 euros vale este plato. 3 euros. Yo siempre digo, queridos televidentes, y esto ya lo conocéis ustedes, que lo he dicho yo varias veces, porque se me ha dado el caso muy parecido a este concretamente en muchos sitios, ya sabéis el tiempo que llevamos nosotros grabando cocinas. Esto, yo juraría que estos señores no han hecho número de los costos para poder cobrar 3 euros por este plato. Es completamente imposible. Yo lo digo porque lo estoy viviendo desde el principio, que esto ha empezado con los productos naturales, y estos 3 euros le salen más caro de costo.
a ellos. Es decir, te vamos a comer una tapa que no la ha tomado nunca, casi seguro, pero todo natural, que en un lugar privilegiado. Y por 3 euros, o sea, por debajo del costo. Eso es imposible hoy, tal como están las circunstancias. Patio de los Galanes, en la calle Ganao, en Sanlúcar de Barrameda. Ya saben que nosotros al principio le comentamos que le estamos recomendando este lugar, que ustedes nos lo van a agradecer y ustedes lo están comprando porque, Paco, vamos a ver el punto vamos a decir el punto ahí o la guinda a este pastel, que es cómo se termina esa berza. Vamos a verla, que ya está a punto, ¿no? Vamos a ayudar, se está quemando. Sí. Ya. Vamos a ver esa berza cómo se termina. ¿Sabes que se nos ha pasado la berza? Nos falta un poquito de sal. Pues un poquito de sal, a ver. Vamos por la sal que la tenemos aquí. Esa sal que la tenemos aquí mismo en San Fernando. No, y aquí también, ahí en San Luca. En San Luca. También San Luca ahí, también. Y, una San Luca. Y en Algar. Algar tenemos salinas de interior, querido amigo. De ahí se saca la flor. Siempre la más bien cortito de sal, porque para que el cliente pueda rectificar. Lo estoy echando hoy, hay veces que ni le echo sal al final, porque tengo clientes que no toman sal. Ah, muy bueno. Entonces hago, aparto como dos ollas, termino una y otra la dejo sin hacer. Y hay otra que hago que es vegetariana, que no lleva verduras, que no lleva nada más que vegetales. O sea, no lleva carne. No lleva carne ninguna. O sea, de grasas de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces, como tenemos las bases, ahí vamos partiendo. Esta se ha hecho, vale, hasta el final, como se hace la berza aquí. Exacto. Y ya lo que está dispuesta para entonces servir. Entonces, ¿podemos sacar un platito? Claro. Vamos a sacar un plato de berza, a ver, va a hacer la... Paco, vamos a hacer ahora mismo, si te parece, yo no hago contigo, la prueba del algodón. Ah, ahí, ya. Vamos a hacer la prueba del algodón. Mira qué plato, mira, Paco, mira. Mira qué plato. Mira qué plato. Ella coge de todo un poquito. Mira qué plato. Esto es una maravilla. Calabaza. Fíjate qué plato. ¿Qué plato de aquí, un plato de berza, Rocío? Este plato de berza creo que lo están cobrando los chavales en barra a 4 o 5 euros. ¿4? Bueno, eso es una maravilla. No. Como si mira, precisamente esto es lo que más caro vale de todo. Esto. Porque esto hoy no sé. 5 euros, me recién está diciendo ahora el camarero, 5 euros. Bueno, es que esto no lo encuentra. Es decir, no encuentra este tipo de guiso y terminado como este y con los ingredientes que esto lleva y la calidad de los ingredientes. Jesús, yo este es un plato para mí de 10 euros. Este plato es de 10 euros. Paco, con toda seguridad. Mira, le metemos nosotros aquí debajo otro plato mayor para que no se queme el cliente y le metemos un plato mayor y queda este en el centro. Y esto es de lujo, de lujo. Esta presentación además, con esa elaboración y esa personalidad. Se puede Y un tocino de la parte de panceta, que esto es una maravilla. Lleva los dos, ¿eh? Papada y panceta, los dos. Y la papada, que no vea cómo está la papada de tiendecita que tuvimos así la telera. ¿Se puede decir que en el patio de los Galanes se come como en casa? ¿Cómo en casa en el patio de los Galanes? Como en la mía, ¿no? ¿No? ¿Por qué, Paco? Porque en mi casa se come muy mal. Sí, bueno. Entonces la tuya es fácil. La mía es fácil, pero mal porque nosotros está la lo llamamos cortita. Comidas lavadas. Sí, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué, Paco? Porque no lleva nada. Ah, vale, bueno. Porque está la cosa cortita. No, es más corta la tengo todavía. Está bueno, mejor no habrá, mejor no. No, ahí no toca. Bueno, vamos a hacer la prueba, si te parece, del algodón. Paco, ahora que tú eres el asesor técnico de este programa, vale. ¿Quieras o no? Sí, quiero o no. Bueno. Yo creo que más quieres que no. Pues muchas gracias. Sí. Él se refiere a que, bueno, los años que yo llevo ya en hostelería, y entonces, pues, a lo que tú te refieres, ¿no? ¿Ahora quieres que te ponga moño? No me ponga moño, por no. Tu madre, no. Porque aquí los moños hay que poner solo lo que está haciendo aquí las cosas. Pues toma, la cucharita para que tú pruebes que... Esto es muy grande. ¿Es muy grande? Claro. Sí, pues esto yo creo que se merece... Aquí lo importante es una cosa, eso te voy a explicar muy rápido para que... Aquí lo importante, todo esto ya se sabe cómo es, pero aquí lo que tenemos que comprobar, por encima de todo, es los garbanzos. Si los garbanzos están en el punto que tiene que estar, lo demás está ya para su parte en los dedos. Ahora, el garbanzo es fundamental, porque si cogemos el garbanzo duro ahora, ya no tiene solución el guiso. Esto no hay quien se lo coma. Bueno, así pues, de claro. Pero que... yo voy a por el garbanzo. Ahora, esto sí. Es muy grande. Sí, ¿por qué? Porque yo lo veo muy grande. Yo siempre traigo mi cuchara. Yo siempre traigo mi cuchara, que Dios te bendiga, y ustedes lo saben, que yo la traigo de casa para estos casos. Y entonces, esta cuchara es la adecuada. Es decir, vamos, Paco, esto es una vergüenza. Sí. Esto es una vergüenza, será una vergüenza. La televisión. Yo sé que el plato lo merece, Que el negro que me están viendo sabe que está la cuchara para probar. Tú sabes, ¿qué? Paco, que yo sé que tú quieres hacer aprecio del plato, porque este plato se lo merece que tú cojas esta cuchara y hasta una excavadora. Sí. Pero es que tú lo haces porque tiene mucha caradura, Paco, que no, tú lo aprovechas cada momento. Mira, tú dime lo que tú quieras. Sí, pero tú vas a probarlo. Eso ya lo sabía yo.
Yo sabía. Vamos a probar. Ahí. Anda que no tiene ni boca. ¿Eh, Paco? ¿Te has sabido tú escoger hoy bien? Manteca. Manteca, manteca. Se pega al paladar. Ha desaparecido los garbanzos de la boca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sabor más rico! Me recuerda mucho al garbanzo de Vejer. Son muy chiquitos, pero cuando le echan agua se ponen de este tamaño. Y es una crema, es una crema. Rocío, ¿alguna cosa más que quieras puntualizar? Pues nada, que estamos al servicio de todos vosotros, que lo que queráis os hago de comer. Yo hago de comer. Me encantaría que vengan las personas y me digan, Rocío, hazme hoy macarrones, o Rocío, hazme un puchero, o Rocío, hazme un arroz negro, o un arroz verde que se hace aquí, ¿eh? Como un arroz verde. Mi padre era cazador y cuando se encontraba por el campo, cogía setas, cogía champiñones, espárragos, judías verdes y hacía un arroz que sería totalmente verde porque todos los ingredientes eran verdes. Uh-huh. Aquí pide, el cliente pide y yo le hago. Es importante, yo le pongo y le hago de comer. Sí, le hago. Que es importante eso. Eso no lo hemos escuchado nunca, ¿eh? No lo hemos escuchado nunca. Nunca. Es cierto. Se escucha mucho en la provincia de Cádiz. Porque es precisamente lo que hacen ellos, porque ahí es una cocina que realizan con lo que yo digo siempre, Jesús, con los ingredientes básicos, con sentimiento, con amor, con sensibilidad, con corazón. Todos esos ingredientes que yo le llamo ingredientes, lo tienen ellos dentro. Y entonces eso tiene que estar rico por fuerza. Y esto viene ya de la abuela y de la bisabuela. Esta es una cocina que no tiene precio. Por eso yo digo que ese plato no puede costar ese precio, tiene que ser más caro por fuerza, porque están comiendo artesanía pura. Ya saben ustedes, si quieren que les ponga de comer o que le haga de comer Rocío, tienen ustedes que venir ese compromiso para poder disfrutar en el patio de los Galanes en Sanlúcar de Barrameda. Cualquier cosa. Hombre, por favor, un respeto. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't... Pasa, buenas noches. Hola, buenas noches. Un par de manzanillas esas que tú tienes ahí de la rama que quita todo el sentido. A ver, vámonos. Fresquita. Como de costumbre, ¿vale? Ahí. Estoy esperando una amiguita a ver si viene ahora. Perfecto. Buena pinta. Fíjate, Paco, fíjate, mira, 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 mira la pinta que se ve aquí, que se vea. Mira, 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 mira. Es Barbiana. Barbiana. Barbiana, como el lugar donde estamos. Uno de los sitios más recomendados y más típicos de Sanlúcar de Barrameda. El que venga aquí a Barbiana, Paco, se va a marchar. Bueno, yo creo que se va a marchar con todos los honores que corresponde el hecho de haber venido a Sanlúcar y a Barbiana. Atentos en casa, que siempre nosotros decimos que realizamos propuestas interesantes, que queremos nosotros que este es un programa para mostrar temas y tapas y platos para que ustedes puedan saborearlo y degustarlo en casa imaginariamente y después puedan venir a lugares como este, al Barbiana, que es uno de los iconos y estandartes de los lugares con más tradición, más sabor, con más sustancia y esa cosita que se tiene, esa chispa de Sanlúcar de Barrameda. Un lugar que tiene, recomendamos para que vengan ustedes con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con quien quieran ustedes, hasta con Paco, pero vengan a este lugar porque van a ver lo que van ustedes ahora a poder contemplar, que es único, Paco, es único en el Barbiana. Primero de todo, la mejor manzanilla. Sin duda en ninguna, el Barbiana. La flor de la manzanilla. Un sitio que se encuentra en el pleno corazón de Sanlúcar, en la plaza del Ayuntamiento. Es un lugar tradicional, es pequeñito,
como le estamos diciendo, Paco, claro, pero con una terraza amplia que todo el mundo tiene cabida en este establecimiento. Por muy pequeño que sea, todo el mundo tiene cabida. Pero después tienen una terraza amplísima y que le van a atender, que le van a atender como ellos saben únicamente, porque son unos profesionales de primera. Sí, señor. Barbiana, manzanilla barbiana, magnífica, con un aroma extraordinario, y el establecimiento Barbiana, referencia en Sanlúcar de Barrameda y yo creo que en el mundo entero. El bar Barbiana, ya se lo repetimos otra vez y se lo repetiremos porque ustedes lo van a contemplar. A ver, Antonio, ¿qué tiene este establecimiento para que sea uno de los que más sobresale dentro de lo que son los establecimientos de Sanlúcar y de la provincia de Cádiz? Claro, son las papitas aliña con merva, que son muy famosas de aquí, de este establecimiento, las tortillitas de camarones, los langostinitos, que le pedís, la ensaladilla, los huevos chocos, las huevas, pero las papitas aliñadas son famosas aquí. ¿Y esas tortillas de camarones? Las tortillitas de camarones. Ver, claro que sí. Vamos a ver esas tortillas de camarones. Mira, a ver si la puedes. Mira, Paco. Mira qué tortillas de camarones. Mira qué tortillas de camarones. Bueno, aquí hay un detalle muy importante a tener en cuenta, querido televidente, que es que no lleva camarones. No, no. No. Se le han olvidado de echarle los camarones. Obsérvenlo ustedes. Ah, que los lleva. Y yo lo sabía. Es para que vea usted la cantidad de camarones que le echan aquí a una tortilla. Y una tortilla que vale un precio... Paco, pero fíjate que baratísimo. Fíjate cómo baratísimo. Está, tiene esa... ¿Cómo se le dice? A mí me da... ¿no se dice puñetas? Puñetas, bueno, pues las puñetas, los puños de los jueces y de todas esas cosas. Sí, también se le dice... No, estos son encajes. Encajes. Encajes, que esto hay que saberlo hacer a la hora de hacer la tortilla. Encaje. Exactamente. Ahí está el secreto. ¿Y cómo está elaborada? Elaborada, desde luego, tú coges una tortilla, tiene aceite, pero escurrido, ¿eh? Escurrido. O sea, esto está escurrido, esto no está enguanchinado, como se suele decir en Andalucía, en aceite. A ver, vamos a hacer la prueba del algodón, que tú eres profesional de más de 30 años en la hostelería. Más de 30 años estuve en Puerto 2. En Puerto 2, es verdad, pero te dejaron salir una temporada. Me dejaron salir 3 días. Sí. Queridos televidentes, esto es una tortilla de camarones en la Barbiana, aquí en Sanlúcar de Barrameda. Una tierra con muchísimo arte, donde usted nunca se imaginaba de ver una carrera de caballo pegado al mar. ¡Qué maravilla! ¿Usted ha visto un cuadro más bonito que ese? Esa imagen que le salta dos lágrimas de emoción, como también salta dos lágrimas con esta tortilla por mi madre. No me digas, Paco, pero si tú no puedes comer, Paco, si tiene azúcar. ¿Tengo azúcar? ¿A dónde? ¿En mi casa? No. A ver, ¿qué te parece? Mira, mamá, me voy a dirigir a mi mujer. Sí. Esta noche vamos a comer tortilla en casa todo el mundo, que me voy a llevar toda la fuente esa que han puesto ahí encima del mostrador. ¿Qué te parece? Me la voy a llevar. ¿Qué te parece las tortillas? Mamá, esto está para matarse por la gloria de mi hermana Gloria, que en gloria esté. ¿Tú quieres? Te voy a limpiar la boceta. Un poquito. Esta tortilla magnífica del Barbiana, un lugar y un enclave perfecto para que ustedes vengan a compartir momentos de amistad aquí en Sanlúcar de Barrameda, justo, sí. Paco, al lado de la... ¿Esto es la plaza del ayuntamiento? ¿Al lado del ayuntamiento? Un poquito que esto. Aquí ponte para que vean que yo también soy hijo de Dios. No, que vean ustedes que él también come. Hombre, por una vez. Y aquí estando en Sanlúcar tengo que comer. Hombre, sin duda. Vámonos. Ay. Está manchado todo. Sabe la Paco. Pues bueno, no sé por qué, pero me sabe a poco. ¿Te sabe a poco? Sí. ¿Quiere más? Hombre, me gustaría probarlo, de verdad, porque estoy en el Barbiana. Estoy en un enclave perfecto para probar tortilla de camarones. Después dice que no come. Sí, pues dame ese trocito. A ver. Venga, vámonos. Venga, arríbate. Pues vamos siguiendo más cosas. Vean ustedes en casa y sigan disfrutando con nosotros aquí en Sanlúcar y en el Barbiana. Un enclave perfecto, como nosotros decimos, para disfrutar de esa cocina tradicional. Pero esa cocina tradicional de Sanlúcar de Barrameda. Aquí es un icono y un estandarte de esa buena gastronomía que hay aquí en Sanlúcar. Antonio, vamos a seguir viendo. ¿Qué más nos puedes ofrecer? Venga, pues vamos a ver esas papas aliñadas. Papas mareadas. Venga, vamos a ir viendo esas papas aliñadas en vivo y en directo. Ahí nuestro compañero, mira cómo lo preparan ahí. Vamos a ir viendo cómo lo preparan. Las papas aliñadas, pero más auténticas. Las papas aliñadas, que era la comida de los pobres, de los que no estaban tiesos como yo, mi abuela y todo el mundo. Y entonces la papa aliñada era una solución para muchísimos pobres. Es precisamente uno de los platos de recursos que teníamos pero sin atún. Sin atún, Paco, pero fíjate. Ahora hoy ya tenemos atún, pero en aquella época no había atún. Pero completamente... Había atún en el mar, pero en la cazuela no. Paco, pero hoy en día estas papas aliñadas
es un plato que se ha subido a los altares gastronómicos. Por y aquí supuesto. Concretamente en el sí. Barbiana las ponen como no la ponen en ningún lado. Claro. Me gustaría que tú con la melva. Yo no puedo comer un poquito. Yo no puedo comer. No, que no puedo comer más que me tú sabes. Ya, el azúcar. Ahí está. Vale. Manzanilla barbiana, dicen por ahí. Sí, señor. Venga usted para acá un poquito. Ahí que ha dicho usted manzanilla barbiana. ¿Usted es cliente de este establecimiento? Hombre, cliente y buen amigo que es mío. Sí, que de, bueno. Y que viene usted aquí prácticamente. Hombre, yo cada vez que yo paso por aquí, siempre me gusta saludarlo porque aquí hay unas cosas maravillosas. Queridos televidentes, otra vez, aquí está tu amigo Paco. Las papas aliñadas, que aquí está tanta hambre en el mundo. En Sanlúcar de Barrameda tienen un toque especial, como cualquier parte de la provincia de Cádiz, porque la provincia de Cádiz tiene mucho arte en la cocina. Va por ustedes y a mí me gustaría que el olor nada más de la patata le llegaran a ustedes a través de este objetivo, pero no es posible, ¿vale? Así que creerse lo que le estoy diciendo, venía a Sanlúcar, venía a la Barbiana y prueben ustedes su cocina porque es de muerte. Tú te entusiasmas con las cosas buenas, Paco. No, Sanlúcar es Sanlúcar y será siempre Sanlúcar. Miguel, que es además seguidor del programa nuestro, que tiene el cielo ganado, le vamos a poner, tiene que además poner. Que yo veo el programa de ustedes, ¿Lo ve usted el programa? Sí, pues bien, ya tiene usted el cielo ganado. Lo que más me gusta es como ustedes visten. Ajá, he visto un colorido maravilloso. Sí, señor. ¿Verdad? Porque da la casualidad que yo soy sastre. Ah, amigo. Sí. Y además que. Sí. Voy por el tema de. Sí. Nosotros vamos al Corte Inglés, como estas dos. Ahí está. Que no las vendía ni a tiro. Que no vaya. Y la hemos comprado nosotros y nos han regalado un 600. Por llevárnosla. Porque no tenían manera. Bueno, pues estamos en el Barbiana. Este es un. La Barbiana. ¿Se dice la Barbiana o el Barbiana? La Barbiana. La Barbiana. La Barbiana. Bien, pues dicho ese que corregimos. Había una manzanilla que era la Barbiana. La Barbiana. Este establecimiento es un establecimiento de toda la vida. Esto de toda la vida, tiene aquí una antigüedad grandísima, de muchos años. Aquí pues hay una gente maravillosa y aquí toda la gente ahora cuando es, nos conocemos todo el mundo. Los que vienen aquí ahora nos conocemos todo el mundo. Ahora, estos señores han tenido aquí un verano de categoría. Porque vienen de todo. Porque ponen cosas aquí de más. Porque ponen aquí cosas de máxima categoría. Ahí está, como las tortillas de camarones. Y si mira la vitrina, los langostinos que hay, pues los langostinos que tenemos aquí es maravilloso. Ahora vamos a verlo. Usted nos recomienda los langostinos. Hombre, los langostinos es. Pues vamos a decirle, Antonio, un plato de langostinos para que se vea en casa que no hay ni trampa ni cartón de esos langostinos. Atento en casa a esos langostinos que se van a ver, que son únicos. Está deseando que saque el langostino para llevárselo. Sí. Paco, desde que llegó el langostino. Sí. Vamos a ver, pues yo creo que son únicos. Si hay alguna característica que tiene este establecimiento, entre otras muchas, aparte de lo que se pone. Mira. ¿Qué plato más bonito? Mira. ¿Qué plato? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira qué plato. Qué langostino, Paco. Yo me podría hacer un collar. Podemos coger uno. Me lo voy comiendo por el camino. No, yo no lo cojo siquiera. Mira. No lo cojo siquiera. Mira. No le toque porque eso es de oro y plata. ¿Qué te parece? Una maravilla. Estamos en Sanlúcar, Jesús. ¿Tú qué crees que puede comer aquí? Buenas cosas, sin duda. Pero es que esto es único. Que no es peloteo, es que es verdad. Es que esta tierra enamora a cualquiera. Paco, estos langostinos son únicos en Sanlúcar. Esos langostinos es para ponerte en el pecho con un catarro grande, que tú cojas, te los pones aquí uno detrás de otro. Yo no quiero. Uno detrás de otro, ahora no sé, después un rato me los voy a llevar todos. Aquí, en el pecho de los langostinos. Y media botella de manzanilla de la de ellos, puesta aquí. Tu buchito de manzanilla y va pelando tú los langostinos. Y tú acostado. Pum, la cáscara a este lado. Vaso de manzanilla, taquita. Vámonos, que te quiero. Así, hasta terminar la fuente. Cuando la termine, empieza a sudar y desaparece la fiebre de 40 rápidamente. ¿Tú habías visto algunos langostinos como esto, Paco? Yo por mi madre no lo he visto y ni quisiera verlo. ¿Por qué? No. ¿Te asusta? Se pone malo. Fíjate, mira, cogemos este otro, mira. No, si es que me da miedo, mira. Me da miedo. Que se vea en casa bien. Son únicos. No, porque no sé por dónde meter la mano. Que no los quiero. Si no, no quiero dejarlo aquí. No los quiero. No los quiero. Me lo envuelvo y si no te parece, yo me lo llevo después. Sí. ¿Has visto que estamos en el Barbiana? Un icono de la gastronomía de Sanlúcar. Un lugar que el que venga a Sanlúcar, fíjate, aquí hay otra tapita, mira. Otra tapita. Antonio, vamos a ver, esto es una tapita de langostino por aquí. Ahí está una cosita. ¿Qué vale esta tapita, si se puede decir? Tapita entre comillas. En tapita sale 12 euros el platito. 12 euros, ¿no? El platito. Paco, 12 euros. 3x4. Esto es lo mejor que se lo de mío. Sí.
Vamos a ver. Vamos aquí por aquí, vamos aquí a venirnos aquí. A ver, ¿ustedes de dónde? Hombre, yo soy de aquí, de San Lucas. Me pongo aquí, me pongo aquí. De San Lucas. ¿Y ustedes son clientes habituales de Barbiana? Hombre, yo es que no voy a ningún sitio nada más que a este bar. Porque Juan Antonio nos atiende estupendamente. Y esto es donde mejor se está. El mejor vino, la mejor cerveza y el mejor langostino. El mejor langostino. ¿Puede coger usted el langostinito? Para que se vea. Puede ser. Esto está para tirarle cohete. Esto está, vamos, lo mejor del mundo. Y el que no coma estas cosas es porque no sabe, además, no sabe comer. Y un precio magnífico. Vamos, el precio es lo mejor del mundo. Aquí no hay que mirar los precios. 12 euros, además, de verdad. El precio es lo de menos. Lo importante es la calidad y las buenas cosas que se comen en San Lucas. Y aquí en el Barbiana, sobre todo, porque la es Barbiana, una cocina la Barbiana, de Barbiana. Si a otro sitio es tirar dinero. Esto es lo mejor que hay. Y una clientela como ustedes, que son fieles a este establecimiento. ¿Todos los días? Bueno. Lo que pasa es que no nos agradecen que vengamos todos los días. Bueno, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Que no, más no le están tratando. Y usted ahora mismo, que están viendo de todas las partes de la provincia de Cádiz, ¿qué le recomendaría? ¿Que viniesen a la Barbiana? ¿Por qué? Venirse a la Barbiana porque ir a las papitas aliñas, los langostinos, la hueva, todo está para tirarle lo mismo. Esto es lo mejor que hay. Y además, que Paco está ahí repartiendo. Que todo el mundo lo sabe. Paco está ahí repartiendo ahí. Muchas gracias. Y saben ustedes escoger, ¿eh? Yo voy a coger un trocito solo. Saben ustedes escoger. Saben ustedes escoger el lugar adecuado y el correcto. Estamos en San Lucas de Barrameda. Muchas gracias y que sigan ustedes disfrutando de este establecimiento. Gracias a vosotros. Bar La Barbiana. Vamos a seguir viendo. Yayo. Yayo, nos está dando envidia a todos. En casa, que nos están viendo, y como este, y a nosotros que estamos aquí. Paco, ¿por qué se te está cayendo la baba? Que no viene La Barbiana y está tirando el dinero en otro sitio. Este es un punto de encuentro para amigos, para hacer amistad. Esto es, si aquí viene todo el mundo. Es que hasta el que no conoce esto viene La Barbiana. Porque La Barbiana es un sitio Pa' todo. Mira. Qué envidia. Además, este señor es el que da los millones aquí en San Lucas. Sí. Porque tiene lo de la primitiva y la quiniela. ¿Y a qué hora se podía cobrar? Bueno. lotería de Navidad. Pero, dígalo, ¿qué número nos recomienda este año? 62.910. Es el número que va a salir. 62.910. ¿Y dónde hay que comprar la lotería? Aquí en la administración de lotería número 2, Virgen de la Caridad. Aquí estamos muy cerquita, ¿no? Aquí al lado, dos puertas para atrás. O sea, justo vamos a decir que estamos al lado de la plaza del ayuntamiento. Hombre, aquí al lado. La administración de lotería de Paporra. Ya está. Que es la que da más premio de toda España. Ni Sol, ni Manolita, ni nada. Paporra. Sí, ni la bruja. 62.910. Toma, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Comprar otro número es tirar dinero. De verdad. Esto te deja cortado, ¿eh? Todo auténtico, es de verdad. Qué barbaridad. Es de verdad, es que si aquí no hay. No, aquí ya siempre decimos que no hay ni trampa ni cartón. Con esas manzanillas, este ambiente tan bueno que hay aquí de buenos amigos. Tú le no sé, tú le los ingredientes que le echas normalmente. Esto, lo que lleva la ensaladilla, lo fundamental es la patata. La patata es la clave también. Y la buena mayonesa. Ahí está, es correcto. Una hueva. Unas huevas. Unas huevas, por ejemplo. ¿Te parece una hueva? ¿Te apetece? A mí, si son dos huevas, mejor. ¿Dos? Esas huevas que no iba a poner. Ahí está. Fíjate. Fíjate, ¿qué te parece, Paco? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí me va a parecer, chiquillo, pero si es que esto hay que estar ciego pa no verlo, queridos televidentes. Mire usted la calidad de la hueva, hueva fresca. La mayonesa hecha por ellos artesanalmente. Muy poquita lechuga, no es necesaria. Simplemente la mayonesa, que tampoco abusa de la cantidad, para que la hueva sepa a hueva, porque es fresca. Antonio, ¿y nos puede preparar, por ejemplo, qué es lo que tiene ahí entre manos? Un choco y unos calamares, por ejemplo. ¿Te has dado cuenta, Paco, de esto son huevas de choco? Huevo de choco. Que esto tiene su tiempo, ¿eh? Esto tiene su tiempo. Y esto no se hace cualquiera. No, que esto ya después los que hay son congelados y se van a ir.
esto tiene su tiempo y el tiempo es ahora. ¿Nos los puedes trocear uno? Venga. Si es tan amable, aquí no, un trocito. No, no, si es un trocito. Un trocito aquí, aquí coge uno, es una uno pena mismo. Partirlo. Eso es una, no, pero que nos trocee uno, uno si no le importa, ya que estamos para que se vea en casa la textura que tiene. De todas maneras, él lo tiene que partir. Mira, 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 mira. El calamar. Mira, mira, que te, mira. Y esto se toma con mayonesa. Y eso se corta. Explícanos. Eso ya está cocido, y eso se trocea. Eso se corta, en rodajita. Se corta bien el calamar. Esto está frío, esto está cocido. Y esto lleva huevo choco, gambita, la ova del calamar, es lo que hace el embutido. Y está de categoría también. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Vamos. Mira qué choco. Mira qué choco. ¿Tú qué entiendes de pescado, Paco? Que tú has sido profesional de pescado de más de 20 años, más de 3, casi 30 años. Sí, los que me llevé en el penal. Pues fíjate, ¿qué te parece? Oh, eso es increíble. Eso hagas así, tira, come. Sin estirar, si te lo vas comiendo. Oh. Eso es tierno como qué. ¿Mm? Estamos que aquí me quieren demostrar... Fresco. Si quieren demostrar no, que no bueno. Solamente están las tapas frías, sino que también tienen surtido de pescado y además de un, de creo que de un material único, magnífico, increíble, como puede ser estos chocos que se comen aquí en el Barbiana, o la Barbiana. Mírale. De todo corazón, de todo corazón, mire, de todo corazón. Queridos gaditanos y toda la provincia de Cádiz, al decir Cádiz me refiero a toda la provincia incluida, ¿vale? Porque Cádiz no sería nada sin su provincia, eso está claro. Yo os pido, desde mi corazón, que lo estoy probando todo aquí en la Barbiana. Vengan a Sanlúcar de Barrameda. No es de verdad una publicidad que estemos vendiendo en este momento ni nada. Esto es gratuito para ustedes y para todo el mundo. La Barbiana es un sello dentro de Sanlúcar de calidad. Aquí, pedir cualquier cosa que ustedes pidan, estamos hablando de cosas naturales, frescas del día, con precio. Según calidad, por supuesto. Pero también están unos magníficos precios. Pero los precios están muy por debajo porque están adaptados mucho a las necesidades que están pasando en este país. O sea que también son buena gente de corazón. Así que la Barbiana tiene su sello a nivel internacional, pero hay mucha gente que si no lo conocen, vengan a Sanlúcar de Barrameda y pregunten nada más que la Barbiana. No pregunte usted más nada, a cualquier persona. Y le indicará el lugar. De verdad que nos lo va a agradecer a Jesús y a mí y a esta televisión. Estamos viendo que tienes un producto de primera, de primerísima calidad. Esa tortilla de camarones, esas huevas, esas papas aliñadas. Aliñados, langostinitos, de aquí de San Lucas. Y por último, a esas personas que aún quizás no conozcan este establecimiento, que creo que se conoce en el mundo entero, amigo de la Barbiana Bar, en San Lucas de Barrameda, ¿qué le dirías tú para que vengan aquí a tu que vengan aquí, que prueben las calidades que tenemos nosotros aquí y no se van a arrepentir. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Papá, paseando con papá, papá, paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá.
Yo no sé cómo se te ha podido a ti meter la cabeza de coger y hacerle el porte a mamá de que le trae la nevera, el frigorífico, la cocina, que, todo lo que puede. Con eso no te conformas, sino ahora también con tu amigo este, que resulta que tiene que hacer la madre el cambio de mueble de IKEA a otro sitio. Y tú te has comprometido también a hacerle el traslado. Tranquilo, papá, que no hay problema. Sí, y para colmo qué. Para colmo resulta de que también en el colegio que te han pedido que te lleve todos los niños de allí para que se los lleve de camping, tú te apuntas también para también llevar a todos los niños. Pero tú qué te crees. Papá, tranquilo, que no hay problema. ¿No hay problema por qué? ¡Telefurgo! ¿Telefurgo qué pasa? ¡Telefurgo es la solución! ¿Telefurgo es la solución? Paseando con papá. Y desde cualquier punto de la provincia de Cádiz nos podéis encontrar y podéis hacer la reserva en www.telefurgo.com. Telefurgo es la solución. Paseando con papá. Y hoy en nuestro programa, que es muy didáctico, vamos a entrar en la sección de crónicas de un pueblo. Efectivamente, lo están ustedes viendo perfectamente. Típico trabajador español, pues como están ustedes comprobándolo, a punto de extinguirse, a punto de desaparecer. Es una especie que posiblemente nuestros nietos, el trabajador español, no lo conozcan. Y nosotros nos vemos en la obligación de traérselo aquí para que quede para la posteridad. Características del trabajador español. Pues fíjese, muy fácil. Está a dos velas, claramente, como se puede ver. La cara la tiene un poco así desencajada. Está lánguida, un problema que tiene del sufrimiento, una cara de sufrimiento, de esa desesperación que tiene del día a día. Es así. Después, un trabajador español que trabaja, 12, 14 horas por nada y menos. Tiene, como ustedes pueden comprobar, pues también, aquí estoy viendo el cinturón bien apretado, está bien apretado. A dos velas, como están ustedes viendo, por un lado está tiesecillo, porque ven ustedes cómo está, los bolsillos se ve claramente que está tieso. Estas son las características, lógicamente, recortado, aquí tiene el recorte, las tijeras de recorte está claramente que también las tiene. Por otro lado, le quiero preguntar, señor trabajador español, vamos a mirar, por aquí la parte de atrás, ¿usted cómo lo despidieron, si se puede saber? Sí. A mí me despidieron, yo creí que iba a dar la liquidación. Sí. Y me dice uno, toma. Toma, y cuando me dio toma, me dieron una patada en la espalda y me sacaron de la oficina. Y ha quedado usted bien grabado la espalda, la patada. Le ha quedado usted bien grabada la espalda. No, voy aquí no, que se me ha quedado para siempre. Para siempre, ¿no? Para siempre. Una patada que he tenido que ir a tres o cuatro médicos ya, porque es que me está doliendo toda la espina dorsal. Sí. El tío tendría un 48 por lo visto. Además, está usted reivindicativo. Y todavía estoy esperando la paga. Trabajador reivindicativo, sí, eso sí, me imagino. Trabajador sí, reivindicativo, sí, 100%. Me han dicho eso, que va para largo. Sí. Además, eso sí, y está claro. No, está a dos velas, no tiene un duro, recortado. Pero el trabajador español, el tabaco no le falta. No. ¿Y qué tiempo lleva usted parado, señor trabajador español? Pues la verdad, ni me acuerdo. No se acuerda usted, ¿no? Bueno, y una ilusión, aparte del trabajo, me imagino que usted tendrá alguna ilusión en la vida. ¿Cuál sería su mayor ilusión, aparte de la de encontrar un trabajo? Pues la verdad, yo tengo una ilusión de muchísimo tiempo. Díganos. A mí me encantaría, aunque parezca una barbaridad, sí, pero me encantaría de poder ir algún día a cazar elefantes. ¿Cómo que a cazar elefantes? ¿Cómo que a cazar elefantes? Sí, señor. Díganos, ¿por qué? Porque me han dicho que aquellos que cazan elefantes viven muy bien. Y además me han dicho que a toda su familia, hagan lo que hagan, sea lo que sea, sí, no le pasa nada a ninguno. Muy bien, pues usted es muy listo. Usted es muy listo. Sí, señor. Muy bien. Pues y el que me lo ha dicho es de buena tinta. Usted es muy listo, muy listo. Aunque esté a dos velas,
esté recortado, con el cinturón ya bien apretadito, y todo reivindicativo y, la, y todo eso. Lo está usted pasando, de verdad, le veo la cara compungida de está pasando usted no, regular. Yo soy como el que está apretado de higotuna. Bueno, pues vamos a decir una cosa, si le parece. Sí, dígame. Por último, recordando que este señor, que no se había acordado, que es un trabajador español, una especie en extinción que está a punto de desaparecer y que aquí nos lo hemos traído a este programa de Cádiz la Mar de Bueno para que ustedes lo puedan recordar y lo tengan en cuenta por si cuando desaparezca lo puedan ustedes contárselo a sus nietos. Señor trabajador español. Dígame usted. ¿Alguna otra cosa más que quiera decir? Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre emigrante esta tierra extraña, en mi pecho un estandarte, con la alegría de España, con mi patria y con mi novia, y mi bien de San Gil, y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir. Qué motivo, de verdad que se ha puesto los vellos de punta, ha sido precioso. De verdad, este es un, los sentimientos de un verdadero trabajador español. Sí, señor, sí, señor. Pero mire, tengo que decirle una cosa, atento. Atento, que le tengo que dar una buena noticia. Atento, que le tengo que dar una buena noticia. Dígame. Mire, como tenemos unos espectadores maravillosos, se ponga para que se vea que quiero que vean en casa la cara que va a poner usted, porque sí. Es que va a ser, le tengo una noticia, después de lo que usted ha dicho, sí. Después de lo que hemos mostrado de esta especie en extinción, sí. Que es el trabajador español, sí. Pues tengo una noticia importantísima que darle y agradable, que se va a llevar usted una sorpresa. ¿Quién? ¿Usted me va a dar una sorpresa? Sí, mire. ¿Otra? Sí, fíjese, mire. Fíjese, tan fácil como lo que voy a decir. Sí. Nos ha llamado un espectador, que es seguidor de este programa, sí. Y nos ha dicho sí. Que le da un trabajo fijo. ¿A quién? A usted. Y que además 1.200 euros al mes. Trabajo fijo y 1.200 euros al mes. Fíjese qué noticia más buena. ¿Qué ha dicho usted? ¿Trabajo? Sí, señor, un trabajo para usted. 1.200 euros al mes y un trabajo fijo. Fíjese qué suerte. Sí, eso es mucha suerte, yo no digo que no. Pero entre 6 millones de parados que hay en España, ¿se ha tenido usted que acordar de mí? Pues no, eso es una suerte, ¿no? Es una suerte para que le, se lo den. Sí. A mí no, a mí me hace polvo, porque yo estoy hecho polvo, yo el corazón lo tengo fastidiado, yo tengo fastidiado varias cosas. Que no, pues, no, no, me ha dado un infarto pues, de milagro. Sí. A mí no me, y bueno, nada más que me ha dicho lo de trabajo, digo yo, me va a matar. Y ya, y hombre, usted está sudando y todo. Sudando, yo estoy hecho polvo, hombre, sí, por favor, no, no, no. Mire. Usted me avisa con tranquilidad o me manda usted un correo o lo que sea, pero no, no, no. Ni trabajo, ni trabajo, ni nada, me. Que aquí se acabó esto de trabajo y trabajo. Yo estoy ya en mi peña jugando mi partidita al MU con mi amigo Pepe. Sí. Y detrás me voy con mi caña de pescar por mi madre al campo del sur. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Eso va a ser quitándome del medio ya mismo. Mire usted, un momentito. Es que, ¿pero eso qué? Un momentito. ¿Pero cómo es que va a hacer? Un momentito, por favor. A ver, vamos. A ver. Sí. Telefurgo, mira, ven a recogerme aquí. Al estudio de Onda Luz, aquí en, tú sabes, la zona ya me he recogido otras veces, ¿vale? Venga, hasta luego, no tarde. Y ya estoy yo esperando que vengan a recogerme. Sí, así que parado, olvídese de mí. ¿Está usted parado? Yo estoy parado, sí, señor, y, estoy parado. ¿Y sigue usted más parado? Mucho ya más tiempo. Y vienen de aquí de Telefurgo. Y vienen a recogerme de Telefurgo. Venga, pues venga. Hombre, aquí está. ¿Qué pasa, hijo? Ha llegado puntual. Muy bien, pues venga, vámonos ya nosotros. Y escúchame, déjame la viña. A donde siempre, la viña. Oiga, usted se va a echar. Adiós.
Pero oiga, pero oiga. Que no me moleste más. El trabajo, no me moleste. 1201, el trabajo, trabajador. ¡Pa su hermana! No me moleste más, hombre, el trabajo. Que no me moleste más de trabajo, que ya está bien, hombre, que usted me ha traído a mí aquí y ha empezado a hablar de trabajo y ya me ha hecho por voto. Vámonos para la peña. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Paco, dime eso. Hoy fíjate dónde estamos, en Sanlúcar de Barrameda. No me lo digas. Sí. Repítelo otra vez. Sanlúcar de Barrameda, es que te llena la boca. ¿Qué es lugar? ¿Qué querido sitio? ¿Qué ciudad? Sanlúcar de Barrameda, donde hay un arte impresionante en todo lo que hay aquí. Hay que darse cuenta, bueno, Sanlúcar de Barrameda es súper conocido a nivel mundial. ¿Eh? ¿Por qué? Por sus pescados, por sus guisos, por sus playas, por sus ferias, por todo. Eso es Sanlúcar de Barrameda, arte puro. Paco, y por una cosa también muy importante. Sí, señor. Y por su buena gente. Hombre, ya eso está ya más que... Sanlúcar hay que morir. Sanlúcar es Sanlúcar porque todo... El que hace el arte en los pueblos son las personas. Sí. Entonces, ¿quiere decir con esto? ¿Qué podemos decir nosotros los sanluqueños? Arte puro. Te mando un beso para todos los sanluqueños y sanluqueñas. ¿Cómo un beso? ¿Ya? Ahí está, claro que sí, que hoy para todos estamos Sanlúcar, la mar... con todo mi corazón. Estamos la mar de contentos, pero tú eres muy egoísta, la mar, Paco. La mar de contentos. Para todos Sanlúcar, de mi corazón. No, y de nuestro corazón. No, no, ahora tú lo dices. No, pues yo también. Claro, te comprometes. Pues yo sí, no solamente mío, sino de todo el equipo que compone este programa de Cádiz, la mar de bueno. Le damos un saludo a todos los sanluqueños y nos sentimos contentísimos de estar en vuestra tierra, que en definitiva es la tierra de todo el mundo que viene, porque aquí todo el mundo es bien acogido. Sí, señor. Como lo estamos siendo nosotros hoy a través de esta televisión Onda Luz, que es la televisión... La televisión que ilumina. Sí, señor, fíjate si ilumina, que nos ha llegado, que nos ha alumbrado y nos ha llegado, nos ha llevado... A un sitio. A un lugar. Estamos en él, sí, ya, estamos ya, afortunadamente. En el corazón, en la... Que yo para mí que no íbamos nunca porque sí, te perdiste por dos o tres... Que no lo digas, Paco, sí, no sí, lo te digas. Has perdido por varios sitios y me ha dado más vuelta con Mariquita en la feria. Paco, no lo... Pero, bueno, no pasa no nada, diga, no pasa nada. Fíjate, Paco, bueno, vamos hemos a llegado a un... Estamos precisamente en una barriada muy popular de San Lucas. Sí, señor. Que es la barriada Andalucía. Nombre más bonito imposible. Y Andalucía. Fíjate, cerca de Bonanza. Muy cerca de Bonanza. Y mucho después, arte. Y ahí hemos llegado a un lugar entrañable, familiar, de siempre, con bueno, ese sabor, esa esencia, es Sanlúcar. Lo digo siempre, de muerte. Hemos llegado nada de más muerte y nada menos que al bar El Paquera. Bar El Paquera. El Paquera. El Paquera. El Paquera. El Paquera. El Paquera. Y El Paquera, Paco, ¿por qué? ¿Por qué le dicen El Paquera? Ahí eso viene de apodo familiar. Ah, bien. Se llama un establecimiento de toda la vida. De toda la vida. Sabías que es conocidísimo aquí en Sanlúcar. Es conocido. Sí. Muchos años abiertos. Muchísimos, más de 30. Paco Cruz es el jefe de cocina de este establecimiento. Y atento en casa qué propuestas nos va a preparar, que nos van a quedar ustedes tan sorprendidos como estamos nosotros. Efectivamente. Porque aquí en Sanlúcar, Paco, tomar un arroz de pato con arroz o un arroz con pato, ¿qué te parece? Un pato con arroz o un arroz con pato, da igual. Tanto monta, monta, a mí tanto me parece algo explosivo, pues, puesto que no se nos ha dado este caso durante 10 o 11 años que llevamos los dos en esto de la ruta de la tapa de... Pues Paco, sí, que es el jefe de cocina del bar El Paquera, nos ahí va está a hacer esa propuesta. Muy y bien. Ustedes van a ver, porque aquí no hay ni trampa ni cartón, sí, cómo se elabora ese arroz con pato. Y pero hablamos, con... hablamos de pato de marisma. Hablamos del pato de... ¡Pájaro! ¡Pa! Y ahí va el pato. A la cazuela. Sí. ¿Cómo está este? Fíjate. ¡Claro! ¡A la cazuela! Fíjate, fíjate que, ¿tú qué opinas de este, Que me lo comía crudo por mi madre. Sí. Yo lo comía crudo. ¿Pero tú crees? Exquisito. Además que... Esto tiene un olor, si es que el olor nada más te emborracha. Paco, y este pato a que preparáis aquí, además lo hacéis también tanto en arroz como además es muy conocido en guiso. En guiso, salsa. Y ese pato, que además no es un
un plato muy corriente en los establecimientos. Y además, no, comerlo no en Sanlúcar tampoco es. No lo es, sinceramente, te lo digo. Incluso por la sierra, por ejemplo, que hemos grabado nosotros mucho la sierra, si hablamos por la parte de Argá y todo lo demás, pues tú sabes que es el venado, el jabalí, en fin, son de caza mayor. Pero el pato concretamente no se nos ha dado mucho, sinceramente, se nos ha dado poquito. La paloma torcá, todo ese tipo de aves y todo eso. Pero no se nos había dado el caso del pato, no se nos había dado. Y vosotros, Paco, que venís elaborando, fíjate qué sencillo para mí va a ser hacer el programa. Sí. Porque aquí en este momento no me voy a equivocar nunca. No te vas a equivocar. Fíjate, porque si hablo contigo, Paco. Sí. Sí, a nuestro compañero el cámara y al sonido que también están ahí con nosotros, Paco. Parte de la propiedad que está ahí afuera, Paco. Y el jefe de cocina, supremo, porque Paco. Además no hay otro, porque sería imposible de sustituirlo, porque es... Único. Único como cocinero, como maestro, que es. Así que estamos hoy orgullosos. Es Paco Cruz. Estamos San Lucas de Barrameda. Muchos. Paco Cruz. Paco, además, sí, tú lo sé que además, y lo digo y lo repito otra vez, que estáis orgullosos de poder presentar este plato porque este plato, es una referencia para vosotros. Sí, sí, aquí en el bar, el Paquera. Yo siempre, el bar, el Paquera. Exacto. De San Lucas. Es una referencia y vosotros lo tenéis como especialidad de la casa. Como una de las especialidades. Pues, ¿y qué ingredientes son los que lleva? Vamos, pues, vamos a decir de sencillo, porque es muy sencillito. Pato, vamos a ver. Lleva un picadito de cebolla, sí. Ajo, perejil, sí. Sal y un surtido de especias que buen noscada y pimienta. Y un buen arroz. Y el arroz. Y un buen aceite de oliva. Y el aceite de oliva. Con lo que te gusta a ti el aceite de oliva, Paco, que tú muy te bien. Lo bebes por litro. A mí el aceite de oliva por las mañanas me viene estupendamente. ¿Y aquí para el servicio embajado? Sí, para el servicio, para de Melilla, para Melilla. Sí, Melilla, para Melilla. Sí. Que la cebolla, verás tú que no es la larga, que esta es la cebolla suya, de marra, fresca, la cebollita, esta moradita que da un que sabor. Estamos en un lugar auténtico. Estamos en un lugar que exquisito. Se puede decir que tiene ese sabor y esa esencia a San Lucas. El perejil ahí verde criando, el ajito fresco, mira cómo está todo. Así que vámonos. Vamos a ver cómo se elabora ese arroz. Venga. San Lucas, Paco, digo. En el bar El Paquera. El Paquera, aquí en San Lucas de Barrameda. Fíjate, mira, fíjate. Pato auténtico. ¿Tú habías comido alguna vez pato así aquí no, en San Lucas? No, por mis hijos de mi hermano, ni en San Lucas ni en. Vamos, yo no he comido pato en mi vida. No, no. ¿Cuántas patas tiene un pato? Pues vamos a ver, son una, dos, y las dos de atrás, cuatro. ¿Cuatro? Claro. Dos adelante y dos atrás. Sí, sí. Claro. Paco, tú ves que quiero un pato o un perro. O a lo mejor que yo vi iba corriendo demasiado. Y no me di cuenta yo de las patas que era. Seguro. Eso seguro. Y llevaría dos de plástico. No, que a lo mejor es. Hemos refrito un poquito el pato. Sí. Ya ha cerrado los poros un poquito. ¿Eso qué significa? Ahora, ¿qué significa? Que ha cerrado la carne, ya se ha quedado con todo jugo dentro. Ahora voy a retirar el pato de ahí y voy a empezar a hacer el refrito de la verdura. Ha sido con un poquito el fuego, ¿no? Simplemente es. Qué importante, que te das cuenta, Paco, que a mí lo que más me sorprende de dos cocineros, de cocineros con tanta sapiencia como el que tenemos aquí, a mí lo que más me sorprende es que nos dicen todos sus secretos. Hombre. Y los polen, no tienen miedo. Pero ¿por qué no tienen nada que guardar si ellos están diciendo la verdad, lo que hay? Es que esa es la grandeza de la cocina de aquí. Y es la grandeza, Jesús, perdona, de los años que esto lleva abierto, que eso quiere decir que han mantenido una línea, ¿me entiendes?, muy clara para los clientes en todo sin engañar a nadie. Entonces, cuando se empieza a engañar al público, es cuando tú terminas cerrando. Y este establecimiento... Ahora lo que va a hacer usted, el refrito. Un aceite de molino, que no vea tú el aceite como es, el aceite de categoría. Vamos. Recordamos que estamos poniendo ahí, ahora, Paco, cebolla y perejil. Ahí está, con eso vamos a conseguir fondo y un sabor que le va a dar el perejil.
¿Eh? Es que eso de las recetas, porque esa es la, yo siempre digo, esa cosa que tiene... Ahora mismo va a tardar un ratito. Sí. Si ustedes ven bien, empezamos a preparar otro de los guisos. ¿Y qué vamos a preparar ahora, si a usted le parece lo bien? Que a usted le parezca bien, o bien el bacalao, o bien el marrajo a la manzanilla. Vamos a hacer ese marrajo a la manzanilla que usted dice. Un poquito de marrajo a la manzanilla. Ya que estamos en San Lucas, ¿no? Ole. Venga, hombre, por Dios. Aquí en el... Ahora voy a preparar el marrajo a la manzanilla, que también es típico de aquí. Vamos, y esto lleva un poco de salsa verde. Vamos a ponerlo para que se vea en casa, salsa verde de... Bueno, lo podemos mover un poquito, lo podemos mover un poquito. A ver, una cosita, ahí está. Ahí está, perfecto, para que se vea en casa. Que es, de, ajo, lleva... Perejil, ajo y aceite de oliva. ¿Vinagre? Es nada. Tomate hecho por nosotros, casero. Qué auténtico. Y este auténtico. Y el marrajo también, auténtico también, ¿eh? El marrajo, fíjate tú. El marrajo. Pero hay una cosa, perdón, perdón, pero me está usted diciendo que es marrajo a la manzanilla. A la manzanilla. Pero yo no veo la manzanilla por ningún lado. No, no. Lo recibe el nombre de la misma manzana. Ah, ¿qué? ¿Pero no hay manzanilla? No, no, manzana. Es licor de manzana y le ponemos manzanilla. Ah, manzanilla. Fíjate, para que lo pueda más. Permítame que lo diga, que es sin alcohol. Sin alcohol. Fíjate qué curioso, qué ingenio, ¿eh? Son ingeniosos alcohol, cómo se juega aquí con el doble claro, sentido, ¿eh? Manzanilla, claro. Pero no es manzanilla de San Lucas, claro, sino manzana sin, claro, sin alcohol, sin además. Exacto. Para que lo puedan tomar los niños, exacto, perfectamente. Muy bien. Qué auténtico es todo esto, Paco. Sí, señor, sí, señor. Qué auténtico, qué especie. La nuez moscada y la pimienta de nuevo. Ahí está. ¿Eh? Y ahora empezamos a hacer... El refrito de, le estamos echando la zarcita verde, recordamos que es el fondo que va a llevar el fondo que lleva el marrajo, el marrajo a la manzanilla. Paco, ¿y un marrajo qué es? ¿Es un pez de espada? No. Wow. De la familia del tiburón. De la familia del tiburón. Exactamente. Es que uno es un poco ignorante, ¿sabes? Bueno. Sí. Es muy está muy enriquecido. Mira, en le ponemos una pizquita de sal. Volvemos a ponerle la nuez moscada y la pimienta. Y esperamos a que dore, a que se fría un poquito. Muy bien. ¿Y eso qué idea? ¿Que vaya cogiendo los sabores? Para que vaya mezclando todos los sabores. Muy bien. Recordamos que estamos en el bar El Paquera, en la barriada de Andalucía, en Sanlúcar. Un lugar familiar, entrañable, de siempre, con ese sabor que guarda Sanlúcar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Que muy bien, usted ya sabe cómo va todo el tema. Recordamos ahí que estamos haciendo el refrito. El refrito del pato. Y lo estamos haciendo en vivo y en directo. Y él ha dicho que él es capaz de llevar todo a la vez, que no hay ningún problema, él está acostumbrado. ¿Es así, Paco? Efectivamente. Usted ha dicho, yo soy capaz de llevar hasta tres platos a la vez, porque aquí lo hago todos los días. Que tiene una labor, tres, no cuatro, que es un huevo que se echa a freír. Mira, ahí estamos. Le ponemos la salsita de tomate. Ahí, el tomate natural que lo he visto yo ahí precisamente hacerle fritura, ¿eh? Qué rico. Aquí no hay ni trampa ni cartón, como dice Jesús. No lo hay. Pero yo siempre insisto, me quedo sorprendido de que no tengan ningún problema en mostrar sus recetas, porque esa es, insisto, lo que hace que se transmita la receta de un lugar a otro, de la receta de abuela a la madre, de la madre a la hija o al hijo, y así sucesivamente, y eso hace que las recetas muy antiguas puedan hacer en un momento determinado que se estén hoy en día recetas de 1500, de 1600 y 1700. Y esta receta es muy particular de ustedes, ¿no, Paco? No, esta receta ya es vieja, pero vamos, que la estamos haciendo nosotros aquí otra vez. Pero además es muy demandada, el que viene aquí al bar El Paquera, el que viene aquí automáticamente sabe lo que tiene que pedir. Pide su tapita o su plato de marrajo a la manzanilla. Amigo tocayo Paco, ¿tú qué me dices a mí ahí, por ejemplo, una telera de esta que hacen aquí en San Lucas, mojada ahí, ahora mismo, tal como tú tienes eso con tomate? Si antes saca yo un par de huevos mejor. Un par de huevos han caído antes. Aquí vemos unos, dos, tres, cuatro. Bueno, ya me llevo 100 huevos. Hay unos cuantos, suficiente. Pues nada. Fíjate cómo queda. La salsa manzanilla. Mira cómo es, además el aroma que tiene. A punto de estar en el Mira, y ahora. Y ahora. Sorreón de vino, de manzanilla. De manzana. Estamos hablando que es lo que acaba de poner
Paco, les recuerdo para las personas que a lo mejor no os hayan visto anteriormente y se han incorporado, que le ha puesto licor de manzana sin alcohol. Sí, alcohol. Es un barrajo a la manzanilla, pero que es a la manzana y ellos le ponen illa. Manzanilla. Muy bien. Esta es la salsa para romper. Esperemos que rompa el ritmo. Una que cosa que la para que los niños la puedan tomar, no lleva alcohol ninguno. Claro, y fíjate, totalmente natural. Cogemos los filetes de marrao, los pasamos por la plancha y los echamos en la zarza. Con un toque, un leve toque de plancha. Qué bueno, estamos aquí, Paco, disfrutando de esa buena cocina tradicional sanluqueña. Esto viene de la familia un poquito, ¿no, Paco? Este pescado viene un poquito de la familia también del pez de espada, de... El pez de espada no entra como escuadro. No entra como esto sí es, este sí es... Este sí. De esta misma especie suele estar hasta la raya. ¿Pero cuál es el más rico en contenido en cuanto a...? Todo tiene una característica diferente, lo mismo... El marrajo, que la cornuilla, que la tintorera, todo eso son especies de tiburón. Estoy dándole ya un movimiento último ya a la salsa de manzanilla para zamparle ya Paco. El marrajo. Ya le ponemos el marrajito, el mismo 2 o 3 minutitos y listo para servir. Ahí está. Ya está en su punto todo el fondo que ha hecho, todo en su, y ahora el pato ya, vámonos con él. Vamos aquí. Con él. Que hay que tener en cuenta, queridos televidentes, que estamos hablando de un pato de marisma, ¿eh? O sea, esto es de cacería autorizada. Sí. ¿Vale? Marisma. Que esto más, cuando van de batida, más auténtico. Pagan lo que vale la batida y van matando los patos. Que guiso más auténtico y de verdad. Sí, señor. Yo creo que en un momento determinado no hace falta en casa ni de hacer el marrajo ni hacer nada, sino se viene aquí la Paquera, que es un lugar con precios económicos, acorde a los tiempos en los que estamos, y pueden venir a disfrutar de platos tan tradicionales y con ese saborcito que tiene a la cocina sanluqueña que elabora Paco Cruz, que es el jefe de cocina de este establecimiento. ¿Qué pregunta ibas a hacer tú a Paco? Una pregunta que es la siguiente, es decir, tal como has preparado eso que está de muerte, Paco, ¿eso te admitiría? Sí, ya está terminado. Sí, espera. Un segundo, siempre marcamos. Le va a meter, no hace falta que le meta eso. Vamos a montar el plato. Esta sería una tapita. ¿Una tapa? Sí. ¿Una tapa? Sí, sí. ¿Una tapa? Una tapa. ¿Y esto? Esto es un plato. ¿Y esto ya es un plato? Vale. O sea, una tapa sería. La mitad. Acompañado de unas patatas. Las patatas las tengo preparadas previamente. Frita y después metida en una. En una zarcita. Bar El Paquera. Sí. Paco, ¿qué nos falta ahora? Manzanilla de Arguello. Ay, ¿cómo huele esa? Manzanilla de la E. La E. Vamos a cortar el bacalao. Hacemos 4 porciones. De bacalao fresco. Ponemos su correspondiente aceite. Ahí está. Ese aceite, Paco. Por todo hay que calcularlo, hay que saber qué cantidad de aceite hay que echar al principio. Luego si hay que agregarle todo eso. Pero todo eso es el cocinero, macho. Es el profesor. La sabiduría, el arte, el corazón. ¿Esta es la verdura? Ahí. Ahí va. Le ponemos, recordamos que llevamos ahí. Pimiento rojo, pimiento verde, un tomatito maduro y la cebollita fresca. Es conveniente el tomatito blando, como él lo ha dicho ahora mismo, que no va muy duro, ¿verdad, Paco? Muy duro no va, sino va... No, mejor es así que sea... Que se haga el sofrito mejor. El sofrito antes. Sí. ¿Qué lector es? Regular, maricón. Dicen el petete de Cádiz. Las dos guindillitas. Dos guindillitas, que eso no me va a tomar. Y una mijita de sal para que ablande de momento un poquito la verdura. Exacto. Después habrá que agregarle más. Ablanda la verdura. Sí, señor. Ahora, a la vez que se va disolviendo, va ablandando la verdura toda la ocasión. ¿Eh?
El pimiento, el todo. Es la primera vez que lo hace, Paco. Y ahora la sal, a la hora de llegarle el calor, no vea cómo se derrita ahí adentro y coge todos los sabores de las verduras, las coge ahora mismo la sal. Y sal de salina, ¿eh? Que no estamos hablando de sal. Estamos haciéndolo todo en tiempo real. Real, totalmente. En vivo y en directo, para que ustedes vean que aquí no hay ni trampa ni cartón. Para que usted lo haga en casa si usted cree conveniente. O, si les viene bien, que vengan aquí a disfrutarlo. Hombre, de esta hombre, si viene aquí va a disfrutar de San Lucas. Vamos a ver. ¿Y ahora que viene, Paco? Sí, Paco. Pues nada, deja que esto se poche un poquito. Muy bien, eso, a tu entera disposición. No tenemos prisa, ¿eh, Paco? Ya esto está a punto de huevo. ¿A punto de huevo? Sí. ¿Eso qué significa? Que se le pone un par de huevos en el centro y vamos a pa. Paco, ahora también, que, ahora que te has dado cuenta la importancia que tienen los huevos. Sí, sí, muchas gracias. Pues, pues ahí lo tiene. Estamos poniendo, recordamos. El bacalaito. El bacalao, fíjate el bacalao, fresco, desalado. Madre de Dios, vaya tela marinera. Aquí la calidad va por encima de todo. Su punto de sal. Gracias a eso y a las manos de él, hoy por hoy esta empresa sigue funcionando como líder aquí en San Lucas de Barrameda. Bar El Paquera, en la barriada Andalucía. Nada barriada más, nada más. De Andalucía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ponerle la especie, la nuez noscada y la pimienta. Ahí está, un poquito de nuez noscada, ¿eh? Pero nuez que noscada. Lleva, la nuez noscada siempre se le echa menos que pimienta, sí. Porque le da un otro sabor más suavito. Pero además con eso el bacalao. ¿Eh? Sí, el bacalao un poquito. Al bacalao también se le echa, hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, y le puede echar hasta incluso, le puede echar también una caella, si tú quieres. Ya se la ha puesto. No, ¿él la ha echado la caella? Sí, sí. La, bueno, la ha puesto. ¿Tú la ha puesto? La cayena, la cayena le hemos puesto dos. ¿Dos? No, no, dos. Ha puesto dos. Bueno, pues mira, mejor. Si el bacalao no le echa tú un buen ingrediente, es un poco insípido. O sea, esto, Paco es un artista. Ya está cogiendo. Es un artista. Zurrim. ¿Y ahora? Ahora le ponemos unos langostinitos. Todos los que ha pelado yo, que te los he pelado yo, me lo tiene que agradecer a mí. Hombre. Hombre. Paco, ¿tú también quieres cobrar por eso? No, hombre, no, yo no. Yo a exportar ya de que no, se vaya dando cuenta que voy a mangar. Claro. Haciéndole el cuerpo, porque él está sudando de la cocina. Sí. Pero cuando yo hablo, él entra sudor, es más fuerte. Y también está sudando por los platos que estamos viendo que está elaborando. No, yo estoy sudando hasta por los pies. Ya. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú sabes lo que es llevar eso a mi casa, chiquillo? Esto, sí. Le vamos a poner ahora un poquito de harina. Si mis niños son capaces de sacar la pandereta. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Y no es para menos, ¿eh? ¿Y eso para qué le pone la harina? Para espesar un poquito lo que es la salsa. Es un espesante, natural. Pero además la ha puesto un poquito solamente. No, no, muy poco. ¿Es suficiente, Paco? Suficiente, muy poco, porque da la coincidencia que todo el fondo que él ha echado, ya eso también ha soltado todo su jugo, el pimiento, la cebolla, los ajos, todo eso. Y quiero o no, eso ya también va de alguna forma haciendo fondo, y espesando. ¿Vale? Y luego con esa mijitita nada más que la echado él. ¿Cuánta almejita? A la almejita de aquí mismo, de San Lucas de Barrameda, señores, que estamos en San Lucas, almejita que se coge en la misma orilla. Las que se cogen en la orilla, no hay que ir más adentro. Ahora, la... Te recomiendo que te retire un poquito. Sí. Ahí está. Ahora vamos a entrar con el brandy. Ahí está. Ahí, un poquito. Vámonos con él. Paco lo agita, lo mueve bien para que el alcohol vaya desapareciendo y se quede el brandy solo espesando y dándole aroma a todo lo que le ha echado de ingrediente ahí adentro. Sí, señor, así se guisa, así se guisa aquí en San Lucas. Ahí está, precisamente, ahí está el arte. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, bendito sea la madre que te trajo al mundo. Paco, que disfrutas, ¿eh? ¡Qué con arte! Con las cosas buenas y con las cosas auténticas. Ahí está, sí, señor. Que te gusta a ti, que te emocionas y todo, de verdad. No, hombre, que si me emociono de verdad, si lo va decir, me lo va a decir a mí, que me da hasta vértigo. Pues es que esto es lo más bonito que hay, por favor. Para bien del Carmen, hombre. La cocina es cultura. La cocina, hombre, por favor. Es cultura gastronómica. ¿Cómo cultura? Cultura gastronómica, pero cultura también de cultura. De cultura, porque quién sabe nadie... ¿De dónde eso, viene, por ejemplo? Espera que se la queme el alcohol, que todavía arde por eso, porque, sí. Porque tiene alcohol todavía. No, y además de que brandy. Tú le has echado un brandy, de verdad, por mi madre mía, porque dice, vamos, que es para bebérselo del tirón. Sí, es bueno. Hombre, por favor. Un reserva, más, que tenemos que apostar por lo nuestro, ¿eh? La copita estaba por aquí, ¿eh? Y hay que darse cuenta, mira. Madre de Dios. Esto está... Mira, a ver, Paco. Esto está que quita todo sentido, hombre, por favor. Un momentito, ¿qué estás poniendo ahora? Pedro. Un poquitín de agua. A ver, un poco de agua. Cubrir, ¿qué me ha contado? Para cubrir esto. Ah, claro, tiene que cubrirlo con su agüita, que después esto ya va. Y esto ya. Yo creo que. Espera. Me parece a mí que reposar. A que hierve una mijita. Esperamos cualquier tiempo. Estos dos minutos no llega.
El tiempo que hierva bien por todos sitios. Exactamente, que el agua se consuma, que el agua se consuma. Pues volvemos en dos minutos. Muy bien. Venga. Han pasado los dos minutos y esto ya hierve por igual por todas partes. El guiso está... para apartarlo. Qué barbaridad. Ya está para apartarlo, sí, señor. Se aparta, se reposa y a servir. Qué rico. Por mis hijos de mi alma, queridos televidentes, esto es gloria bendita. A ver, gloria bendita. A ver. Esto para este pato. Ahí un poquito. ¿Tiene usted un secreto para este pato? Sí, claro. Una vez que está finalizado el guiso, le metemos su matita de tomillo. Que no le dé demasiado sabor, o sea, demasiado sabor. El tomillo es muy aromático. Y eso es lo que le quería decir, don Francisco. Vamos a ver. Que a ver si usted, por ejemplo, aunque sea con un trocito nada más del pato, me pudiese un poquito de ese arroz que usted tiene, ese arroz bomba que tienen ellos, tienen el arroz bomba. Si es como una tapita. Es una vergüenza, Paco, que son que la hora que ella está pidiendo, por favor. Sí, pero si es un poquito de arroz nomás. Pero vamos a ver. Ya está el arroz en marcha. ¿Ya está el arroz en marcha? ¿Ve? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Queda aquí en ridículo y después? Vamos a poner... Y ese arroz se puede degustar y saborear aquí. Le pueden pedir arroz con pato. Arroz con pato, tapita, ¿qué es? Plato. ¿Es especialidad de la casa? Cazuela, sí, es especialidad de la casa. O cazuela para cuatro, pues con cazuela para tres. Están viendo ahora mismo de San Lucas, de Chipiona, de Rota, de Trebujena, de Cádiz, de Medina. Un saludo a Medina, que la semana que viene estamos en Medina, de Jerez. Fíjate, en definitiva, de Arco, de cualquier parte de la provincia de Cádiz. Vienen aquí al Paquera, al bar el Paquera. Aquí a San Lucas de Barrameda, en la barriada de Andalucía, le dicen... Queremos un arroz con pato. ¿Usted se lo pone o no? Sí, sé, porque además es especialidad. Y Paco, que ha cogido la onda, ya lo está pidiendo. Hombre, Paco, está claro. Que si es que te has podido estar la servilleta. Está claro. Paco, hombre. Si es que te has podido estar la servilleta. Claro que sí. Es que no puede ser. ¿Cómo que no va a poder ser? Y desde aquí, le vamos a mandar un saludo a nosotros, a don Antonio Páez Morilla, que es precisamente el vino, exactamente, del Viña Lucía, ese tinto. ¿Qué necesita eso para hacerse? Que es el que le pega ahora mismo a este pato. Para tomarlo el Viña Lucía. Perfecto, perfecto. Muy bien. Quedaría perfecto. ¿Y ahora cuánto tiempo tardará? Unos 20 minutos. Pues el arroz está ahora mismo para reposar mientras llega y no llega a la mesa. Esto ya está listo para ser servido. Paco, ven para acá un segundito, a favor. Deja el pez espada, es con el marrajo. Marrajo, deja el marrajo. El marrajo tiene su nombre. Deja el marrajo y mira qué te parece cómo ha quedado este arroz. Don Francisco, por favor. Ya está casi a punto, ¿no? Ya está. O sea, eso, mientras llega, mira, y no llega. Con permiso. Venta, sí, mira, mira. De... Vamos a ver para que se vea en casa. Mira, Paco, mira. Mira, mira. Pero el arroz le queda su puntito. Mira. ¿Sabes qué tiempo es el que Paco iba a decir a mí? El cocinero, nuestro jefe. Iba a decir que esto de aquí a la mesa. Es cuando ya la arroz para comer. Y tiene que tener ese puntito de caldo. Exactamente. Hombre, claro, seco no lo puede poner eso. No es la vida. Eso, el caldo tiene ahora todo el sabor, mira, del pato. De todos los ingredientes que Paco le ha echado, que son naturales, todos de la huerta. Y ahora, con la matita esa que ya ha echado ya de tomillo. Fresco. El tomillo fresco que ya te huele ya marisma. Pato de marisma. Que pueden ustedes disfrutar este plato. Y los que hemos visto anteriormente... en uno de los establecimientos más entrañables, familiar y de siempre de aquí de Sanlúcar de Barrameda, como es el bar El Paquera, en la barriada Andalucía. Qué rico estaba el pescado, qué rico. Qué cosa más buena. Ya sabes, ese marrajo que has probado. El marrajo, qué rico, Dios de mi corazón. Paco, enhorabuena. Felicidades por esas manos que tiene de oro, con una cocina que ha preparado tradicional de siempre, pero que han quedado... y ha demostrado que eres todo un artista de la buena gastronomía de aquí de Sanlúcar. Gracias. ¿Es así o no es así? Es mucho más todavía, porque no nos da tiempo de echarle más, adorar más la cosa porque se lo merece. Esto es una buena tarta, pero lo que le falta es la guinda que encima, que cualquier día nos tenemos que colar nosotros aquí con una buena tarta, con una guinda con el nombre del puesto en la tarta. Vamos a venir con... En homenaje a él, porque es un cocinero de élite aquí, en Sanlúcar de Barrameda, no puede ser en otro sitio, Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo se llama esta empresa? Bar El Paquera. ¿Y a dónde nos encontramos? En la barriada de Andalucía.
Muy este bien. Hombre, sí. Paco Cruz, con todo lo que nos ha propuesto a lo largo de estos minutos que llevamos aquí en este establecimiento, sí. Y viendo lo que hemos visto, esa elaboración de esos platos magistralmente como lo ha planteado él, vale. Podemos decir que es artesano. De lo bueno. Porque hace platos que son sabores. De ensueño. En Cádiz, la mar de bueno, el programa más gastronómico de todo el panorama nacional. ¿Cierto o no cierto, Paco? Cierto, no, más que cierto. A nivel mundial. Cádiz. La mar de bueno. Ya saben ustedes, hoy desde Sanlúcar para el mundo entero. Sí, señor, y estamos... de Sanlúcar para el mundo entero. Sanlúcar, que es una ciudad de privilegio. Y estamos ahora mismo justo en el corazón de Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. En la plaza del ayuntamiento. Y tenemos aquí... No se marchen ustedes. No, fíjense, que no, las cosas que nos vamos encontrando, que sí. Es auténtico de Sanlúcar. Exacto. El camarón, ¿no? El camarón. De plata. Camarón de plata. Que además es un bohemio. Soy bohemio, llevo 20 años en la calle y me dedico aquí... 20 años en la calle. Para sacar a mis perros para comer, costumbro cantar aquí en los tinglados estos de las mesas. Pero, ¿y antes qué era? ¿Qué te dedicabas? Antes me dedicaba por la pesca, era un buen patrón de pesca, pero ya se me acabó el tiempo y ya tuve que dejarlo de ir. Te fuiste, ibas por África, por Marruecos, por allí, por aquella zona. Y ahora me voy a jubilar porque ya tengo la edad para jubilarme y ya no puedo ir a la mar. Lo del cante y del arte que tú tienes, ¿te viene a ti de pequeño? Eso me ha venido a mí de las raíces. De tu familia. Nadie me ha enseñado. Mi padre cantaba y eso. Mi padre. ¿Por qué? Tú eres camarón de plata porque hay un camarón que es de oro y de toda exactamente. La vida, ¿no? Ese es el camarón. Y era un amigo mío. Yo hasta con él aquí mi diversión en la Blaviana. Bueno, pues venga, mira, ahora mismo están viendo de toda la provincia de Cádiz. De toda la provincia. Ahora mismo, camarón de plata, bohemio. Aquí en la Plaza Gabildo, enfrente del ayuntamiento, y los voy a cantar unos cantecitos con mucho gusto, venga. Para aquí, para la televisión y para ustedes. Venga, pues bien. ¡Vamos allá! ¡Olé! La vida se la acababa, ya la mujer que quería. La vida se la acababa, yo la vi en la agonía. Le dije que no llorara, que hasta muerta la quería. Son las cosas que se va uno encontrando en Sanlúcar de Barrameda, paseando como estamos haciendo nosotros. No, eso es Andalucía. Y andaré, del lobo me gusta el pelo, de jabalí los andaré, de las perdices el vuelo, de la tierra los jarales y de Andalucía el cielo. Son las cosas, Paco. Camarón de plata, camarón aquí de Sanlúcar de Barrameda. Venga, otra más. Está ahí. Estoy en cualquier rincón de aquí de Sanlúcar de Barrameda. Este cante se lo voy a dedicar a Sevilla. Morena, luz en tu cara morena, tres perlas en tu mejilla, aunque llamo antipena. Tengo una novia en Sevilla, que la dije en Macarena. Muy bien. Sevilla. Hombre, Sevilla, ahí está esto, que se gana la vida, ¿Así? Se gana la vida de esa manera. ¿Cómo te gana la vida? Así, cantando por las mesas. Sí. Y recibiendo cada uno de lo que pueda. De lo que pueda darme. Está siendo la vida durilla, está bien, ¿no? Está durilla, pero vamos, porque estamos parados y eso, pero está bien la cosa. A mí me quieren todo el mundo, gracias a Dios. Pues ya saben ustedes, si vienen por Sanlúcar, se lo pueden encontrar en cualquier mesita de cualquier establecimiento, ¿verdad? Gracias. Pues que te vaya bien la vida. Gracias, hermano. Venga, y que te jubiles pronto. Ya ahí, ya aquí ya con los papelitos. No sé. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. No, mire, que he entrado en este restaurante y, sí, y no sé si me he equivocado. ¿Por qué? Pues yo pienso que hasta usted, ha entrado usted en el restaurante de lujo, para mí el más importante de Andalucía. Y además con todas sus comodidades y con unos precios increíbles. O sea, por eso yo me digo. Y además una gran cocina, además. Sí, es una cocina única. Única. Cocina nuestra es única, además. Y para comer es distinta por lo que veo, ¿no? Mire, nosotros cuidamos mucho el detalle, vamos, concretamente el cocinero, en hacer una cocina
donde realmente difícilmente va usted a encontrar a ningún, vamos, le hablo ya a nivel mundial. Es distinta. Estilo, completamente distinta. Es un estilo tan personal. Perdone, por eso me preocupa un poquito, porque todo lo que me está usted diciendo, más lo que yo estoy viendo aquí, no sé si me he equivocado, porque a lo mejor esto es un poco caro. Pues todo lo contrario. Sí. Es muy económico dentro, usted lo va a ir observando, de lo que usted me pida, de lo que me pida, va usted a ver cada plato que yo le vaya a estar poniendo, que usted apetezca, por supuesto, claro. Va usted a ver que realmente nos quedamos cortos en el precio, dado la calidad, la presentación, y bueno, es que además, ya le digo, es un cocinero que además incluso, le voy a ser sincero para que usted realmente sepa dónde va a comer, ¿no? Tiene 14 medallas conseguidas y además está en la guía Michelin. O sea, es decir, que es un cocinero consagrado. Ah, muy bien. Pero por eso estoy preocupado, que es que además yo soy de poco comer. Si es de poco comer, ha venido usted al sitio. Pero es que estos restaurantes tienen fama de caro y por eso me preocupa. Pero bueno. No. ¿No? Pero si usted dice usted que es no, de poco comer. La relación de precio-calidad. Está usted en el sitio. La relación de precio-calidad. El precio-calidad. No me puedo preocupar. No tiene que preocuparse porque está completamente hecho los números de tal manera que el cliente se va contento. Es que estoy viendo aquí. Además, que estoy usted viendo, verá. Usted verá, y perdóneme, señor, las demás mesas que están allí. Más bien vacías, pero bueno. También está muy bonita. Sí. Está muy bonita, pero bueno, lo veo casi vacío. Tengo usted en cuenta la que veo allí sentado el cocinero. Tengo usted en cuenta que se ha sentado usted a las 12 de la mañana a comer. Bueno. Y todavía no es la hora de que entren los comensales. O sea, que es que yo como poco. Entonces estoy preocupado. Perdóneme, si usted come poco, viene usted al sitio ideal. Pues entonces. Sin duda. Perfecto. Y el precio ni se preocupa. Pues perfecto. Pues entonces, porque está usted en el sitio. Tráigame entonces ese. Soplo gaditano, con reducción de langostino de Sanlúcar con salsa española, por favor, ¿me lo puedes traer? Eso está además recién hecho y precisamente uno de los platos que no puede faltar en la carta. Vamos a probar esa reducción de langostino. Muy bien. Perdón, este es, por favor, el plato. El que acaba usted de pedir. Reducción de langostinos. De langostinos. Y además llevo una salsa que se la voy a poner también. Ah, muy bien, muy bien. Y... Perdón, esta es la reducción de langostinos de Sanlúcar. Langostinos de Sanlúcar, cuidado. Nosotros no gastamos langostinos de Marruecos. Sí, que están bien reducidos. No, estos son esos reducidos, claro. Langostinos están bien reducidos. Eso, claro, eso es langostino reducido. ¿A cuánto grado? Eso a 180 grados. Bien, bien, muy bien. Pero yo, como soy de poco comer, me han acertado ustedes en el plato. Oiga, pero aquí lo que me falta son varias cosas. El soplo gaditano, no, ¿qué es? Porque, yo no usted, esto no usted. Hombre, un soplo sí es. Sí, un soplo ¿Es sí soplo es. O no? Sí, soplo sí es. Soplo gaditano. ¿Gaditano por qué? Porque yo soy de Cádiz. Ah. Yo soy del barrio de La Viña. Ah, vale. ¿Le parece usted poco gaditano? No, gaditano es. ¿Le gusta usted el soplo? ¿Quiere usted que le ponga un poquito más? No, es suficiente, muchas gracias. Y aquí pone también salsa, que no veo. No sé si esta será la salsa española. ¿Esto es la salsa española? La salsa española se la voy a poner ahora mismo. ¿La salsa española la pone usted? Sí, señor. Eso sí. Mire usted, esta es la salsa española. A ver. Salsa española. Sí. Metido. Bueno, me escuché, no quiero más. Muchas gracias, Muy amable. ¿Te ha gustado la salsa? Perfecto. Bueno, pues voy a empezar ahora a comer este plato. Yo, como soy de poco comer. ¿Qué le ha parecido al señor? Magnífico. Como yo soy de poco comer. Sí. Eso ya le dije a usted que además. Era la cantidad ideal, perfecto. Y además de Sanlúcar total. Muy bien, pues muchas gracias. Mire, aquí ahora... ¿Te ha gustado esa reducción? Perfecto, ¿no? La reducción de langostino magnífica, muy buena. Dígame. Poca cosa, la verdad, pero muy bien reducido. No, es que Hernán, es la cantidad justa, mire, ¿no? La que usted necesita. Aquí hay otra que pone apunte de cocina tradicional gaditana con todos sus sabios. Eso es que no lo llego a entender, que me interesa también este plato. Pues a mí me gustaría sorprenderlo con él, señor. Precisamente lo que usted realmente desea, bueno, por lo menos lo que me ha pedido. Mire, ¿esto qué es? Esto es lo que normalmente le llamamos nosotros aquí en Andalucía el puchero clásico. Sí. Entonces usted comprobará, por ejemplo, exactamente. Un apunte, esto es por si dice apunte. Sí, esto es para una idea. Sí. Mire, esto lleva precisamente, esto es patata. Sí. Pero interiormente lleva carne de jarrete, hueso de espinazo, hueso blanco, tocino. Y aparte lleva también un poquito
de mantequilla que le echamos nosotros para suavizar la patata. Eso por ahí. Luego, esos garbanzos que usted está viendo ahí en el centro con sí, una reducción que nosotros siempre le ponemos de un vinagre de Módena, que le da un toque especial luego al puchero, y la tiene usted ahí concretamente esto, que no es hierbabuena, no, le he puesto menta, o sea, son hojas de menta. Muy bien. Y el garbanzo es de la zona de Vejer de la Frontera, que tiene un garbanzo exquisito, muy tierno. ¿Le falta a usted el, sí, el caldo? El caldo, hombre, el caldo del puchero. Claro, el caldo, hombre, del puchero, menos mal, por lo menos que es fundamental. Ya he tomado algo con condimento, porque no, no, es que la verdad es que esto lo veo bien, muy interesante lo que usted me ha dicho. Muy, lo veo, que todo lo que me ha dicho usted, aquí, que esté metido aquí el jarrete, que sí, esté sí, metido el hueso espinado, me parece una cosa sorprendente, sí, única. Sí, pero además, perdóneme. Pero menos mal que va a poner un poquito de caldo, por lo menos que esto, claro, me va a poner una cosa además calentita. Se lo voy a poner caliente, sí, pero sí, que aparte de todo eso, le voy a sorprender ahora cuando llegue el caldo, que se lo voy a poner ya mismo, porque es que el caldo está hecho precisamente de todo lo que lleva la patata por dentro, de ese hueso de espinazo, de hueso de jamón, de todo, y el jarrete, de todos esos ingredientes, bien, ¿no? Bien. Va este caldito. Oye, bien, menos mal, menos mal, gracias. No, no, pero si es que está todo preparado y pensado, ¿no? Qué colorcito más bueno tiene. Sí, 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 vamos, ya digo que lleva todos los ingredientes. Sí, póngame, qué bien. ¿Cómo? Pero esto va así, de esta manera, no hay más caldito, no es se puede poner. Es la cantidad justa, sí, es la cantidad justa. Usted, ¿no ve usted más bien que es escaso? No, es escaso. No, no, esto es reducido, o sea, es decir, esto es otro plato que va en reducción. Ah, muy bien. ¿Eh? Por eso el le he puchero puesto, y ahora, eso lleva unos alimentos increíbles, usted ha visto la composición que lleva de todo, y sí, el caldo, con esa cantidad que usted lleva, es suficiente. Pero ahora, si usted quiere más, yo le pongo más, pero nosotros estamos, vamos, que servimos muchísimos platos diariamente de esto y se sirve con la cantidad que yo le he puesto. Bueno, pues si usted comeré, quiere más, no, yo no, le pongo me lo comeré, más. No sé, en un menú. Salte a mí. Así que venga usted rápidamente, ¿vale? Muy bien. Pues le voy a poner ese sorbete, que es lo ideal para que le cambie, como he dicho, el paladar completamente muy bien, la carne muy al pescado. Me parece muy bien. Muy bien. Pues, ¿ve usted aquella monja? A ver, ¿cuál? Aquella monja que está ahí. Ah, sí, aquella monja, sí. Pues, sor, vete. Sor, vete. Es que este es el mejor sorbete que tenemos aquí nosotros. Es exquisito. El sorbete de la casa. Sí, el auténtico sorbete de la casa. Aquí tiene usted el rollito ibérico con calabaza. Ah, estupendo. ¿Eh? Muy bien, qué bien. Ahí está, ahí está. Pero oiga, pero ahí está. Está vacío. ¿Pero el rollito dónde está? El rollito viene ahora a continuación. Sí, es que quería comentarte una cosa. Hay que verla que está liando la Pantoja. Sí. Hay que ver el follón que traen todas las televisiones, todo el mundo hablando de la Pantoja. Y bueno, si hablamos de Paquita Rico y toda esta gente, ¿qué le parece a usted? ¿Qué se cree que está aquí? ¿Por qué no se habla la televisión de otra cosa de cultura? Porque el follón que tiene informado también. ¿Cómo se llama la gallinesa del puro que fuma mucho? La Sara Montiel. La Sara Montiel, la que tenía con el negro ese, que menos mal que ya se ha ido. Pero vamos, es una vergüenza. Pero oiga, pero lo que se está viendo en la televisión. La Paquita Rico. Un momento. La Lola Promocita, porque ya estamos. Un momento. Perdone. Pero bueno, ¿y qué me dice usted de Jesús Lindo Briquito y de su familia entera? Pero un momento. El follón que hay ahí. Pero que además, perdone, han estafado la seguridad social. Pero que está usted. La mujer de padre. Pero que está usted diciendo. ¿Qué está usted haciendo? Yo lo que quiero es el rollito. Pues eso es lo que yo le estoy contando. El rollito que yo le estoy contando. Eso no es un rollito. ¿Le parece usted poco rollo? Es un rollazo. Pero le parece usted poco rollo. No, el rollo. Un pedazo de rollo. Bueno, ¿y la calabaza? Un pedazo de rollo. ¿Y las calabazas caseras? Hombre, la calabaza. No la veo. La calabaza casera. ¿Qué le parece por pecho? ¿Esto qué? Ah, pero esto es un boletín. Es un boletín de nota. ¿Qué le parece usted? Es un boletín de nota, ¿qué? Bueno, pues mire usted. De 8 asignaturas. Asignaturas, sí. Que tenía el niño que hubiera aprobado. Sí. Pues tiene 14 suspensos. ¿Le parece usted poca calabaza? No, la verdad es que no, que no, eso está bien. La verdad. No, está bien, son bastantes calabazas. De 8, 14 suspensos. Dígame usted si eso no es una calabaza. Esas son muchas calabazas. Un pedazo de calabaza. Verdad, tiene razón. ¿No llevo razón o no? Tiene toda razón. Ahí tiene usted la prueba. Bien, de postre, ¿qué tenemos? Pestiños. Estamos en Navidad. Claro, por supuesto. Estamos en la fecha. Además, unos pestiños que usted no auténtico. La... Seguro. Además, totalmente elaborado, que eso no lo ha comido usted jamás. Pues venga, vamos a tomar pestiños. Como lo hacía mi bisabuela. Venga, pues vamos a ver esos pestiños. Pestiño navideño. Venga, perfecto. Menos mal que traemos ya los pestiños. Venga, vámonos. Pues vamos a los pestiños. Estos son los auténticos pestiños. Mire usted.
auténticos pestiños. Sí. ¿Me permite? Pongo la copa aquí un momentito. Sí. Para que realmente usted vea la elaboración que lleva estos pestiños, que son los auténticos pestiños de Navidad. Aquí. Sí, de toda la vida. Se lo voy a poner aquí. Estos son los auténticos pestiños. Oiga, de no toda es pestiño, la vida. Esto es un pez. Esto es un pez, claro. Sí, pez, 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 pez. Esto es un pez. Sí. Pez, sí. Pez, tiño. Tiño, ah, tiño, tiño. Sí, pez, tiño. ¿Ve usted? A ver, sí, pez, sí, tiño. Sí. Y se lo pongo, por ejemplo, en amarillo. Sí. Usted, ahora, por ejemplo, cojo otro pestiño y lo tiño en azul. Lo tiño en azul. ¿Eh? Esto es pestiño, sí, pestiño, ma, tiño, pestiño, que lo tiño, lo sí. tiño, pestiño, sí, sí. En azul. Mire usted, sí, cosa más bonita. Bonito, mire. Sí, sí. Y ahora cogemos este, que es muy grandecito, muy bien, sí. Y esto lo vamos a aquí, que esto es, ¿ves? Pez, pez. Pestiño, sí, y además en rojo. Auténtico. Mire usted, sí, qué cosa, sí, más no bonita. Es lo que yo pensaba. Y la verdad es que no es lo que yo pensaba. Estoy pasando yo como pues poco, pero eso, aquí eso es pestiño. Pestiño. Sí, sí, ¿lo dice no, usted? No, ¿ha visto usted que lo tiño? Sí, sí, sí. Sí. Pues, está usted faltando la verdad. Y es pez. No, no, no. No. Pestiño, pestiño, sí, navideño auténtico. Sí, sí. Además, esto poco visto. Yo poco diría visto, no, no, que la hostelería no lo prueba usted en ninguna parte. Seguro, seguro. Eso seguro. Sería vergonzoso. No, seguro. Pues sería vergonzoso que probara usted esto en otro sitio. Mire, ¿ha venido usted al sitio ideal? Yo que vamos a hacer una cosa. Dígame usted. Es que estoy bastante preocupado. ¿Una pesta barbata? Sí. Estoy un poquito preocupado. Sí, dígame usted. Tráigame usted la cuenta, por favor. ¿La cuenta quiere usted? Sí. Por la cuenta usted no tiene que preocuparse para nada. Pero para nada. Oiga, ¿usted no piensa que esto es un poco caro? Pues no, no es caro, no, señor. No, sinceramente es que, no. Yo es que no he firmado nunca no, letra es que, en un restaurante. La verdad es que he puesto el restaurante. Perdóneme, y no, perdóneme. No he firmado nunca perdóneme letra. Es que lo que usted ha comido sí. vale mucho dinero. Sí, y usted realmente está pagando lo que vale. Facilidades, o sea, me está dando usted. Hombre, facilidad, todas las que usted necesite. Ahora, eso realmente, el importe es lo que le he puesto yo a usted, es lo que vale. Y tenga usted en cuenta una cosa, que como no, esto, ya. No lo va usted en ninguna parte a encontrar ese precio. ¿Y toda esta ley lo tengo que firmar? Pues, hombre, es que ese es el total de la deuda, de lo que usted me debe por la comida. Un poquito caro me parece, ¿eh? Hombre, un poquito caro no lo es, sinceramente. Yo aquí, vamos, letras se firman aquí todos los días. Oiga, que es que llevo media hora ya firmando, estoy cansado, que es que lo que he hecho ha sido comer en un restaurante, que no he hecho nada más. Usted sigue firmando. Sí. Sigue usted firmando. Pero oiga, que yo estoy... Otro que ha caído, ya tengo media hipoteca a pagar. Y después dicen que la crisis... No entiendo, llevo ya más. Hoy tú paseando me has visto cruzar, dando el brazo a papá. Yo no sé cómo se te ha podido a ti meter la cabeza de coger y hacerle el porta a mamá de que le trae la nevera, el frigorífico, la cocina, que todo lo que puede. Con eso no te conformas, sino ahora también con tu amigo este, que resulta que tiene que hacer la madre el cambio de mueble de Ikea a otro sitio. Y tú te has comprometido también a hacerle el traslado. Tranquilo, papá, que no hay problema. Sí, ¿y para colmo qué? Para colmo resulta de que también en el colegio que te han pedido que te lleve todos los niños de allí para que se los lleve de camping, tú te apuntas también para también llevar a todos los niños. ¿Pero tú qué te crees? Papá, tranquilo, que no hay problema. ¿No hay problema por qué? ¡Telefurgo! ¿Telefurgo qué pasa? ¡Telefurgo es la solución! ¿Telefurgo es la solución? Paseando con papá, papá. Paseando con papá. Y desde cualquier punto de la provincia de Cádiz nos podéis encontrar y podéis hacer la reserva en www.telefurgo.com. Telefurgo es la solución. Paseando con papá, papá. It's not unusual to have fun.